RNB, la voz de Venezuela, presenta. Aló, presidente, moderado por el periodista Freddy Balsán, jefe de la Oficina Central de Información, y el licenciado Juan Barreto, director general de la OSI. Con señal libre para todas las emisoras del país que deseen unirse a este programa sin precedentes en la historia de la radiodifusión venezolana. Buenos días, queridos oyentes de Radio Nacional de Venezuela en toda nuestra patria. Saludamos hoy domingo 27 de junio, Día del Periodista, el programa número 5 con el ciudadano presidente constitucional de la República de Venezuela, Teniente Coronel Hugo Chávez Frías. A partir de este momento, el jefe de Estado conducirá su propio programa de opinión y participación popular. Queremos saludar en nuestros estudios al general Lucas Rincón, ministro de la Secretaría de la Presidencia, a Pedro Grespan, presidente de Radio Continente, al licenciado Levi Benchimol, presidente del Colegio Nacional de Periodistas, y al licenciado Martín Pacheco, jefe de prensa de la Presidencia de la República. Buenos días, presidente. Buenos días, Freddy. Buenos días a todos. Buenos días a Teresita Maniglia y todo su equipo. Bueno, hoy es 27 de junio 1999, Día del Periodista. Felicitaciones a todos los periodistas de Venezuela. Y quiero saludar, pues aquí está con nosotros, ya lo dijo Freddy Balsán, además de Juan Barreto y todos los que siempre me acompañan, Martín Pacheco. Está el presidente del Colegio Nacional de Periodistas, el señor Levi Benchimol. Buenos días, Levi. Buenos días, presidente. Bienvenido. ¿Y qué te parece a ti este día? ¿Cómo ustedes están percibiendo? ¿Cómo percibes tú ese ánimo de los periodistas en este momento tan importante que pasamos por el país, donde se requiere, digo yo, un periodismo valiente, un periodismo audaz, un periodismo siempre aferrado a la verdad? Bueno, presidente, nosotros, en primer lugar, muy buenos días, colegas periodistas, mis felicitaciones. Y quisiera decirle, presidente, informarle que nosotros los periodistas estamos en la primera línea de combate en el campo de la batalla del proceso constituyente. Y tenemos listas nuestras municiones, nuestra artillería del pensamiento, pesadas algunas y otras más fuertes, unas de ellas en el área de la educación, la salud, la cultura, la economía, y otras pesadas también en el área del derecho de la información y la colegiación universitaria. Debo informarle, señor presidente, que 12 colegas periodistas, 2 nacionales y 10 regionales, son candidatos a la Asamblea Constituyente. Y hemos dicho que el Colegio de Periodistas como institución será la voz de los que no tienen voz y será auditora de la Constituyente. Es decir, presidente, que cuente usted, cuente el país, con que nosotros los periodistas estaremos en el campo de batalla dando esa lucha por la nueva Venezuela y prestándonos a ser los mejores periodistas, no solamente en el ejercicio profesional, sino también en nuestra condición de ciudadano, porque el periodista, además de ser periodista, tiene que ser ciudadano. Y ahora, señor presidente, yo quisiera abrir las preguntas y hacerle una. Bueno, adelante, vamos a oír entonces. Después de ese, yo, por cierto, que antes de la pregunta quisiera recordar y darles un aplauso, pues, a los periodistas venezolanos en su día. Reconocer el esfuerzo que siempre han hecho. Es una profesión difícil, de mucha dignidad. Bienvenido el ministro de Relaciones Interiores, el doctor Ignacio Ercaya, está con nosotros también. Y donde, como lo dice el presidente del colegio, el señor Benchimol, los periodistas siempre están en la primera fila de la batalla, no solo de la batalla constituyente, como ahora está ocurriendo, sino siempre están allí pendientes de lo que está pasando, y pues muchos de ellos han dado su vida en el cumplimiento de su misión, de buscar la verdad, de buscar la foto en el momento adecuado, de buscar la información directa desde el sitio de acontecimientos a veces muy difíciles, a veces muy dramáticos. Así que, como ciudadano, primero que nada, mi reconocimiento a los amigos y a los compatriotas periodistas venezolanos. Adelante con tu pregunta, Levi. Señor presidente, ¿en qué medida el gobierno que usted preside puede apoyar, respaldar a los colegas periodistas en el campo de la formación, la capacitación
y el reciclaje profesional. ¿Y de qué manera su gobierno nos puede ayudar en la seguridad social del comunicador social como ciudadano? Mira, yo diría que estos problemas o estos temas de seguridad social y de formación, capacitación, en verdad es difícil que los podamos separar por profesiones, ¿no? Periodistas, médicos, ingenieros, militares, maestros, profesores. Tú sabes que pues yo tengo una visión estructuralista de los problemas, ¿no? Es una formación, es la integralidad. Y ¿cómo, me preguntas tú, el gobierno que yo dirijo puede ayudar a los periodistas en su formación, en su capacitación? Pues de la misma manera como puede ayudar a los médicos, a los internacionalistas y a todas las profesiones. Es decir, a través de la reestructuración de un sistema educativo que degeneró. Ayer yo tuve, así como antier, tuve la dicha de estar con los periodistas venezolanos, una representación granada de ellos, otorgando el Premio Nacional de Periodismo, y felicito a todos quienes lo obtuvieron, y además algunas condecoraciones al mérito, al trabajo, a los periodistas. Ayer me correspondió también otorgar condecoraciones a 150 educadores de todo el país. Pues también hacía yo la reflexión del sistema educativo. Se trata de rehacer el sistema educativo y colocar la profesionalización, el estudio, la capacitación en primer orden. De esa manera, de manera global, y eso caerá por supuesto también, ese efecto benéfico caerá o se sentirá en los sectores del periodismo, en los periodistas venezolanos. Y en cuanto a la seguridad social, pues lo mismo te digo, Benchimol. Se trata de rehacer un sistema de seguridad social que hoy no existe. Los trabajadores venezolanos, incluidos los trabajadores del sector prensa, los periodistas y todos quienes se mueven en torno a los medios de comunicación social, requieren también de un sistema mucho más sólido de seguridad social. Pero esto ocurre con todos los ámbitos de la clase obrera, de los trabajadores, de los profesionales venezolanos. Así que de esa manera será mi contribución, vista globalmente y con incidencia positiva en cada uno de los sectores. Así que mucha suerte a los periodistas venezolanos, y además yo debo decirles que, pues como siempre, estoy abierto a las críticas, a la crítica sana, eso sí, a la crítica honesta, eso sí. Yo creo que el país requiere que seamos objetivos y críticos, pero con honestidad, con buena fe y no con mala fe. Alejémonos de la mala fe, alejémonos de los intentos de manipulación y digámonos con respeto y con altura las verdades. Cuento con los periodistas y los periodistas espero que cuenten conmigo. Muchas gracias, señor presidente. Y cuente con los periodistas honestos, éticos y en la búsqueda real de la verdad, así como los periodistas del 20, que crearon el Correo del Orinoco. Bueno, muchas gracias y felicidades. Muchas gracias, Levi. Hemos recibido un mensaje muy importante de la primera dama de la República, María Isabel de Chávez, a todos los periodistas de nuestro país. Cuando celebramos el Día del Periodista, rendimos homenaje a la responsabilidad. Celebramos la voluntad de propagar un espíritu crítico en la sociedad y recordamos los valores, los invalorables aportes que los profesionales de la comunicación hacen cada día para informar, entretener y educar a los ciudadanos. Todos los que tenemos la capacidad de comunicar somos agentes del proceso democrático. Por ello, celebrar el Día del Periodista es suscribir un compromiso con la libertad y la democracia. María Isabel de Chávez. Muchas gracias a la primera dama de la República. Un beso para ti, María Isabel. Ya quedó haciendo maletas y con Rosinés y los muchachos, porque hoy salimos nosotros en la tarde, Dios mediante, para el Brasil, a la cumbre de jefes de Estado de la América Latina y el Caribe con los jefes de Estado de la Unión Europea. Bueno, para abrir los teléfonos, los micrófonos, ya tenemos la primera llamada, pero recordemos que hoy faltan 27 días para ese día memorable que será el 25 de julio. 27 días y 27 noches faltan, queridos amigos, para las elecciones a la Asamblea Nacional Constituyente plenipotenciaria, bolivariana, popular. Adelante, adelante con las llamadas, hermano. Tenemos la primera llamada, presidente. Yolanda Bermúdez de Los Teques. Buenos días, señora Yolanda. Adelante. Buenos días. Buenos días, señora Yolanda. Buenos días, señor presidente. Es una emoción sinceramente muy grata. Yo quería plantearle y al mismo tiempo consultarle algo. Adelante, ¿qué Yolanda va a pasar con tantos oficiales que salen egresados año a año de la Marina Mercante? Tuve oportunidad el viernes de escuchar por una emisora, no supe cuál emisora era,
que había con respecto a la licitación de la Lotería de Caracas, que es un, usted sabe que eso es un ente que ha sido muy corrupto, y sobre el seguro que se le está dando de las empresas del gobierno a la multinacional de seguro. Entonces, quería que usted averiguara eso. Ah, muy bien. Bueno, en primer lugar, sobre los oficiales de la Marina Mercante, debo decirle, y partiendo del reconocimiento de un problema que es nefasto para el país, este asunto. Venezuela, que es uno de los países que tiene más costas en el Caribe, y 71 islas en el Mar Caribe, en nuestro Mar Caribe, pues poco a poco venimos viendo cómo fue desapareciendo la Marina Mercante. En nuestros proyectos de rescate del país, de reconstrucción del país, uno de los proyectos de desarrollo de Venezuela para este siglo que está comenzando ya, se orienta hacia el mar. Nosotros tenemos que ser, Venezuela debe ser un país con una fuerza apreciable en el Mar Caribe, y para ello necesitamos, obviamente, una fuerte Marina Mercante, adecuada a nuestro potencial, adecuada a nuestros proyectos, adecuada a lo que podemos lograr para relacionarnos con el Caribe, los países del Caribe, bueno, para pasar hacia el Pacífico, ahí tenemos ahí mismo el Canal de Panamá, hacia Norteamérica, para cruzar el Atlántico, hacia Europa, hacia el África, para ir hacia Sudamérica por el Atlántico, hacia el Atlántico Sur, es decir, una Marina Mercante, y para ello vamos a necesitar los marinos mercantes. Así que, claro que esto se hará gradualmente, ya estamos ensamblando los primeros planes, pero quiero darles un saludo a todos los compatriotas de la Marina Mercante de Venezuela. Con ustedes también contamos para rehacer la Marina Mercante y ponerla en función del proyecto de desarrollo nacional. Y en cuanto al tema de los seguros que usted me está señalando, yo le agradecería que me haga llegar, aquí está el ministro de Secretaría tomando nota, alguna información más detallada para yo poder emitir algún juicio al respecto. Lo que sí debo decirle es que la orden que hay en el gobierno nacional es que toda esta materia de seguros la estamos revisando, pero de manera precisa cada una de los contratos que hay con los entes del Estado y los organismos aseguradores. Y debo decirle que no hay ningún favoritismo ni compromisos con nadie, porque ese es uno de los signos de mi gobierno. De todos modos, cualquier información que tenga usted al respecto, le ruego me la haga llegar a través del Ministerio de la Secretaría por el teléfono 016-2646-67. Muchas gracias y saludos. Buenos días, Yolanda. Adelante, Juan. Pedro Moreno, La Florida. Pedro Marrero. Morrero. Marrero. Ah, disculpa, Pedro. Sí. Ajá. Buenos días, Pedro. ¿Cómo está la familia? ¿Cómo está, presidente? Bueno, aquí, chico, con Juan Barreto y con toda esta gente aquí, sí, con Martín, el patriota. Pacheco. Sí, Martín Pacheco anda por ahí. Ah, sí. Mire, presidente, yo vivo aquí atrás del módulo de policía, aquí al terminar la acera de la radio. Ah. Y quería pedirle un favor, pero quería que usted ocularmente lo presencie y lo invito a tomarse un cafecito criollito. Bueno, yo te voy a pedir que, por favor, me esperes a la salida, a ver si puedo, porque tú sabes que a la salida, y es bueno que lo sepan los venezolanos que nos están oyendo, sí, yo lo veo, a la salida de la estación, aquí de la radio, siempre hay centenares de personas planteando problemas, y casi siempre yo me quedo ahí por lo menos una hora, atendiéndolos, recibiendo sus quejas, tomando notas. Yo vivo aquí al lado. Tú vives al lado, eres vecino nuestro. Yo voy a tratar de tomarme el cafecito contigo. Ajá. Ojalá que el público nos permita, pero en todo caso, te lo agradezco muchísimo a ti y a tu familia, aunque tú sabes que yo estoy entregado al colectivo. Pero ojalá yo pueda hacerlo si nuestro pueblo que está allá afuera nos permite. De todos modos, te doy un gran abrazo y mucha suerte, Marrero. Hasta luego, Marrero. Saludamos a todas las emisoras que hoy están enlazadas con Radio Nacional de Venezuela para la transmisión del programa Aló Presidente, YBKE Mundial y todo su circuito nacional, Circuito Radial Continente, Radio Capital, Circuito Unión Radio, Radio Rumbera, Radio Aquí Es 910, Radio Imagen 88.1 FM, Radio Imagen 97.1 FM de Barlovento, Circuito Diamante de Ciudad Bolívar y Puerto Ordaz, Radio Baila 103.5 de Ciudad Bolívar, Radio Llanera 94.1 del Estado Apure,
Radio Difusora Venezuela, Radio Carúpano, Radio de la Universidad de San Cristóbal, Radio Luz FM 102.9 desde Maracaibo, Radio Industrial en Guarenas y Radio Vía FM 93.1 de Ciudad Bolívar. Adelante. Pero entonces nos están oyendo en todo el país. En todo el país. 17 emisoras. Esto es una cadena nacional. Empezamos con nueve. Bueno, de verdad que yo me siento muy feliz de esta realidad, que el programa Aló Presidente se oiga en todos los rincones del país, y quiero agradecer de manera especial a todas las emisoras que se están encadenando con nuestro programa. Esto es muy importante para hablar directamente con la gente, Freddy. Freddy Balsán, adelante, la señora Emma Núñez, de Coche. Buenos días. Buenos días, señor presidente. Buenos días, Emma. Felicito por todo lo que está haciendo. Mis felicitaciones sinceras. Oiga, yo quisiera saber cómo podría yo conseguir una audiencia, porque la verdad que lo que quiero preguntarle es bastante amplio y yo sé que en este momento usted no va a poder. Bueno, Emma, yo con mucho gusto te atiendo, tan pronto el tiempo me lo permita, pero tú sabes que yo voy saliendo hoy a Brasil, voy a pasar varios días por allá. Entonces yo te voy a pedir que te comuniques, aquí tenemos tu teléfono, te va a llamar el general Lucas Rincón, el ministro de Secretaría, y yo te voy a rogar que tú converses con él primero, me dejes alguna información, hagas el contacto, y bueno, y pronto yo puedo atenderte. Él te va a llamar al terminar el programa hoy mismo y hablarán a lo mejor hoy o mañana, que vayas al palacio. Porque es muy amplio y yo sé que usted ahorita estaba... Bueno, pero me dejas la información y allá la resumimos, y con todo gusto, con todo mi corazón, yo estoy obligado a atenderte, y lo que tú me dices, ese agradecimiento que me das, pues no hace falta que me lo agradezcas, porque sencillamente yo estoy cumpliendo con una obligación. Ustedes me mandaron aquí para yo cumplir, y le pido a Dios y hago todos los esfuerzos todos los días y las noches para cumplir con ustedes. Estamos en sintonía de un grupo de emisoras que se han afiliado a esta transmisión voluntaria. Tú estás como triste, Juan, ¿qué te pasa? No, chico, sino que celebré ayer el Día del Periodista. ¿Está la luna? ¿Cómo está? ¿La luna está llena o tienes una caída de potencia? ¿O qué? Ah, yo no sé qué te pasa, vale. ¿Quieres una viagrita, una cosa? Le pedimos a Luis Miquilena. Yo no sé, te veo como decaído, ¿vale? No sé qué te pasa. Hoy es domingo, 27 de junio. Es que, ¿sabes que yo me comporto como se van comportando los días? El día está muy nublado. Ah, con razón. Pero ya salió el sol. Ah, bueno, alegría entonces. Estamos por los teléfonos 731-3413 para la gente que todavía no tiene los teléfonos de la Radio Nacional, y 731-3716. Edilia Rivas, de aquí mismo, de Caracas, presidente. Edilia. Buenos días, señor presidente. Buenos días, Edilia. ¿Cómo está usted? Muy bien, Edilia. ¿Cómo estás tú y la familia? Todo bien. Dale un abrazo a todos. Dios me lo bendiga, señor presidente. Amén. Seré breve en lo que le voy a decir. El motivo de mi llamada es para exponerle el siguiente planteamiento. Somos una sucesión de personas ya mayores que poseemos unas tierras situadas en la carretera Petares-Guarenas, las cuales queremos ofrecer en venta al gobierno por encontrarnos muy necesitadas. Inclusive, señor presidente, tenemos personas enfermas, incapacitadas, y no contamos con dinero para sus tratamientos. ¿Y cuántas hectáreas tienen ustedes de tierra? Señor presidente, son aproximadamente 520,000 metros cuadrados. Tiene todos los servicios. Bueno, Edilia, primero que nada, déjame decirte lo siguiente. Yo te voy a rogar que todas las necesidades que ustedes tengan allí más urgentes en cuanto a salud, empleo, etcétera, nos las hagas llegar a través del Ministerio de Secretaría. Ya hemos dado los teléfonos. O aquí a Radio Nacional de Venezuela, a Teresita Maniglia. Porque no hace falta que tú vendas o que ustedes vendan los terrenos para poder obtener atención médica. Ustedes tienen derecho a eso. Pero en todo caso, si es que necesitan vender los terrenos porque tienen algunos otros planes, yo le voy a pasar estos datos al Ministerio de Agricultura y Cría o al Ministerio de Desarrollo Urbano, a ambos, para que vayan por allá, envíen una comisión a evaluar los terrenos, además pues lo que es la procedencia legal de los terrenos, que son de ustedes, pero a ver para qué se pueden usar esos terrenos y a ver si tenemos nosotros cómo comprarlos. Tenemos muchos planes. Yo vengo de una reunión esta mañana en la casona desde las 7
con el Ministerio de Desarrollo Urbano, Transporte y Comunicaciones, Agricultura y Cría, porque tenemos un proyecto especial de viviendas para todo el país. Es posible que este lote de terrenos nos haga falta. De ser así, pues cuenta que nosotros lo consideraremos. Un saludo, Edilia, y pronto te visitarán por allá. Presidente, tenemos una noticia muy importante que nos está... Ah, dímela. ¿Cuál será aquí, esa? Levy en Chimol. Tenemos 98% de sintonía nacional del programa López. ¿Y cómo midieron eso ya? Explícanos rápidamente cómo miden eso tan rápido. Bueno, qué bueno. Primero con las estructuras y las estaciones que se han ido incorporando a la programación y con la audiencia que tiene en Caracas. Estos son estudios que nosotros en el colegio estamos llevando adelante para tener claros criterios de lo que de cómo se mide y cómo es honestamente la transmisión de así a los presidentes. Qué bueno, Levy, tú sabes, así decía mi padrino Eligio Piña, que en paz descanse en Sabaneta, la ciencia, hijado, la ciencia. Él decía era la ciencia, hijado, la ciencia, que en paz descanse mi padrino, la ciencia. Bueno, gracias y nos llena mucho de... 98%. Por eso te digo, salió el sol, Juan, vamos, Freddy. Presidente. Así que aquí estamos, combatiendo en primera fila por Radio Nacional de Venezuela. Vámonos con Teresita. Aló, presidente, ¿dónde nos vamos? Teresita Maniglia, vamos a hacer un enlace ahora con... ¿Qué le pasa, móvil, Teresita? Vamos a hacer un enlace con la unidad móvil de Radio Nacional que está a las puertas de la emisora. Ahí está el periodista Julio Cabello con una de las personas que han venido hasta aquí, hasta Radio Nacional de Venezuela. Adelante, Julio. Gracias, Freddy, por el pase. Exactamente, estamos aquí con Joaisi Piñero. Él es representante de la Escuela Técnica Industrial de Maracaibo, quien ha venido desde la capital zuliana con un grupo de estudiantes representantes de esta institución a hacer un planteamiento al presidente Chávez. Adelante, Piñeiro. Buenos días, señor presidente de la República. Buenos días, Piñeiro. Buenos días a toda la delegación del Zulia. Adelante, hijo. Ok, bueno, ante nada quisiera que recibiera un cordial saludo de todo el pueblo de Maracaibo, especialmente de los 1.300 alumnos que integramos la Escuela Técnica Industrial de Anselmo Belloso, así como también de todas aquellas personas que laboran, el personal obrero, personal administrativo y personal docente. Vaya este saludo por medio de mi voz, por parte de todas aquellas personas de Maracaibo y especialmente de la Escuela Técnica Industrial. Nosotros nos hemos apersonado hasta acá, hasta Caracas, con el siguiente motivo. Los estudiantes de la Escuela Técnica Industrial apoyamos y damos nuestro total respaldo a la reactivación de las escuelas técnicas industriales dentro de su política educativa. Creemos que eso fue una política que se debió haber implementado desde hace décadas atrás, porque la educación técnica en nuestro país actualmente vive una situación de abandono producto de políticas nefastas que en materia de educación se vinieron implementando en lo llamado periodo democrático, ¿verdad? Somos nosotros los estudiantes de la Escuela Técnica preocupados por nuestro futuro. Nosotros actualmente estamos egresando, vamos a salir de la institución y actualmente no contamos con un conocimiento y una herramienta técnica capaz que nos permita desenvolver en un área de trabajo. Como ya se lo mencioné, somos el producto, señor presidente, de todas las políticas que en materia de educación nefasta, como usted ahorita acaba de hablar, la educación que se ha venido corrompiendo, ¿verdad? Nosotros somos, en Maracaibo, no estamos exentos, somos el producto de este degrade. No contamos con la herramienta del conocimiento, señor presidente. No es que le venimos a poner una queja, no le venimos a llenar más su currículum o su agenda de queja. No, nosotros aquí los estudiantes venimos a hacerle una propuesta de solución para nosotros los estudiantes que vamos egresando, ¿verdad? Y que no contamos con ese material técnico. Venimos a proponerle, a hacerle una propuesta de la creación dentro de la misma infraestructura de la Escuela Técnica de un instituto universitario que funcione de manera nocturna para todos aquellos estudiantes que estamos egresando y no contamos con una formación técnica. Bueno, Joan, sí, también te ruego, me le dejo un gran saludo a todos los estudiantes y personal de la Escuela Técnica Industrial Belloso allá en el Zulia. Yo debo saludar también a toda la gente del Zulia, aprovechando pues esta intervención de este joven y valeroso zuliano y venezolano. Y anunciarle a la gente del Zulia que el próximo martes 13 de julio estaremos en Maracaibo y también en la costa oriental del lago, porque estamos haciendo giras por el país y cada gira lleva su proyecto, su intención. Vamos a activar allá, a reunirnos con la Cámara Petrolera y después a irnos a la costa oriental a iniciar algunos proyectos de viviendas. Joansi, bueno, yo voy a recibir seguramente al salir de acá, ustedes están al frente en la calle, que seguramente traen un proyecto como todo estudiante, como todo investigador. Yo lamento muchísimo, ¿verdad?, cómo las escuelas técnicas fueron degradándose poco a poco. Sí, como tú lo decías, dentro del proyecto de revolucionario educativo que estamos impulsando y al frente de él está el ministro de Educación, Héctor Navarro, pues vamos a reactivar
y en el corto plazo son 15 escuelas técnicas industriales en todo el país a partir de septiembre de este año. Ya estamos trabajando duro al respecto y dentro de esas escuelas técnicas, pues la Belloso. Ahora, ese proyecto que ustedes han elaborado, déjamelo, yo lo voy a considerar, por supuesto, con todo respeto, seguramente, y eso es la democracia, esa es una demostración y esa es parte del proceso constituyente educativo que estamos activando. Es decir, buscar soluciones por debajo, no por cúpulas que, aisladas de la realidad, comienzan a hacer planes desconectados de lo que está ocurriendo allá en la realidad, allá en el terreno, allá en Maracaibo, allá en la escuela técnica. Yo estoy completamente seguro que de esas propuestas habrá ideas maravillosas para solucionar esa problemática y es angustiante de verdad oírte. Ustedes están egresando y no se sienten capacitados. Es decir, el proceso educativo no cumplió cabalmente con sus objetivos. He allí el drama de la educación. Los muchachos salen de bachillerato y su nivel de preparación es muy bajo. Los muchachos salen de las escuelas técnicas y no están completamente capacitados, Juan, para ir a desarrollarse profesionalmente. Pero tenemos que entonces hacer proyectos como ese, proyectos de emergencia, de complementar la capacitación que tienen para llevarla al máximo y que se vayan a trabajar en los inmensos proyectos de desarrollo que ya estamos arrancando en Venezuela. Un saludo para ti, Joansi, y allá afuera nos vemos en la calle para recibir el proyecto de tus propias manos. Tenemos en línea a Julio César Artigas, presidente desde Los Teques, Estado Miranda. Adelante, señor Artigas. Ajá, muy buenos días, señor presidente. Buenos días, Artigas. Y un saludo a todos los periodistas. Mire, señor presidente, con todo respeto, tenía aproximadamente 3 meses tratando de comunicar con usted desde que empezó el programa, pues dos meses, y por fin me pude comunicar. El problema mío, gracias a Dios, yo tengo un problema de columna, fui operado en el año 92, y ahora otra vez tengo el mismo problema, y no tengo para el equipo, que me es muy costoso. El informe de los médicos, de los neurocirujanos, no lo aceptan. Los médicos es un equipo especial para tu rehabilitación. Exacto, no, es una prótesis que me va a poner en la columna. Ah, una prótesis. Pero yo quisiera, estoy dando mucho tumbo y los médicos no, en sí no se deciden. ¿Tú sabes cuánto dinero hace falta para esa prótesis? Exacto, hay 3 presupuestos, pero se consigue uno en 4 millones de bolívares. Bueno. Los otros que el presupuesto tienen 8 millones de bolívares. Es de titán. Bueno, fíjate, hermano, aquí, como ustedes saben, a mi mano derecha está el general Lucas Rincón, mi ministro de Secretaría. Él está tomando nota. Yo te voy a pedir que le entregues tú mismo en Palacio. Él te va a recibir, te va a llamar hoy mismo el general Rincón, a ti en tu casa te va a llamar, para que tú vayas al Palacio. Tú no vas a Brasil, ¿verdad? No, Lucas no va a Brasil, Lucas se queda aquí. Así que tú puedes ir mañana al Palacio. Lleva todos los informes médicos, todo el presupuesto, y yo con mi palabra te garantizo que tendrás tu prótesis en el más corto tiempo posible, hermano, para que puedas seguir viviendo normalmente como todo ser humano, y que Dios te bendiga, y a ti y a tu familia y a toda la gente de Los Teques. Un saludo a la gente de Los Teques, del estado Miranda. Tronaron los tambores de San Juan el 24 de junio. Gracias, señor presidente, que tenga un buen día. Y deja por favor tu teléfono. Ajá, 321. Ah, correcto, hermano. 9328. Ese que te habló fue Juan Barreto. Gracias. Juan Barreto estuvo bailando tambor, por eso es que estaba así un poco decaído. Celebrando el día. Claro, porque Juan, chico, el día San Juan. Yo dije en Carabobo ese día que tronaron los clarines en Carabobo y tronaron los tambores de San Juan. San Juan Bautista. Así es. Bueno, tenemos otra llamada. Carolina Blanco, me subió el ánimo, presidente. Muchas gracias. Desde Mariana. Tenía como la libido baja, claro, no sé. ¿Quién nos llama? Carolina. Carolina Blanco, Mariara, Estado Carabobo. Ah, qué bueno, de Mariara. Carolina, buenos días. ¿Aló? Carolina, te oímos. ¿Qué me va a pasar? Carolina, ajá. Carolina, adelante, te oímos. ¿Aló, presidente? Sí, Carolina, te oímos. Adelante, hija. ¿Estás bien? Sí, todo muy bien. Carolina, adelante. Toda la gente de aquí de Mariara. Ajá, Mariara. Feliz Eduardo Navarro. Navarro. Ah, mira. Dime. Desde la semana pasada estamos tratando de comunicarnos, ¿verdad? Entonces, queremos saber, la educación, tú nos la ofreciste de educación gratuita, ¿verdad? Ajá. Entonces, aquí ya nos están ofreciendo las inscripciones para 12,000 bolívares, lo mínimo, por cada muchacho. Entonces, nosotros queremos saber qué va a pasar con eso. ¿12,000 bolívares en qué instituto? Mira, hay varias escuelas aquí en Mariara, ¿verdad? Entonces, están escuelas públicas. Gregorio Ada, está la Ramón Díaz, que están ofreciendo cobrar 15,000. Pero esas son escuelas públicas. Sí, señor.
Bueno, las escuelas públicas. Fíjate, Carolina, primero, permíteme saludar a toda la gente de Mariara. Tú sabes que fuimos vecinos. Yo viví en San Joaquín varios años y me la pasaba en Mariara. Me la pasaba jugando pelota, iba con mis hijos, con mi esposa. Iba también a conspirar en Mariara. Había varios sitios de reuniones allí, pero yo quiero mucho a Mariara y ese es un pueblo extraordinariamente bolivariano. ¿Cómo hay bolivarianos y patriotas en Mariara? Y en cuanto a tu denuncia, ya tomé nota. Dime el nombre de las escuelas si me estás oyendo, Carolina. Carolina. Ajá. La Monseñor Gregorio Adams, está la Ramón Díaz Sánchez. Ramón Díaz Sánchez, Monseñor Gregorio Adams. ¿Cuál otra? La Nacional, la Mariscal Sucre. Mariscal Sucre es una escuela nacional. Muy bien. Bueno, fíjate, tú sabes que no voy a justificar, por supuesto, este asunto. Al contrario, lo ataco y mantenemos, por supuesto, el objetivo de que haya educación gratuita y obligatoria para todos los niños y jóvenes venezolanos. Claro que tenemos años y años de vicios, de desviaciones, y eso hay que combatirlo y no se va a solucionar de la noche a la mañana porque lo diga el presidente. Yo voy a tomar cartas en el asunto y les pido a todos aquellos padres, representantes que estén pasando por este problema, que lo hagan saber. No importa que no puedan comunicarse conmigo en esta hora. Cualquier día, cualquier hora, llamen aquí a Radio Nacional de Venezuela, llamen al Ministerio de la Secretaría, llamen a todos los contactos que tenemos ya abiertos con ustedes, al programa de televisión de Frente con el Presidente. Hagan sus denuncias porque esto tenemos que combatirlo. Y vamos a recordar que hace tantos años, en 1870, y ayer lo recordamos, y por eso la fecha esta, por eso estábamos ayer entregando las condecoraciones, porque hace el 27 de junio, sí, hoy es el Día del Periodista, pero también el 27 de junio de 1870, Antonio Guzmán Blanco, el ilustre americano, decretó la instrucción pública, gratuita y obligatoria. Y eso se vino degenerando y la educación en Venezuela hoy está prácticamente privatizada. Porque cobrarle a una madre de familia, a un representante, 12,000 bolívares por inscribir al muchacho en una escuela pública, significa que estamos privatizando la educación. Nosotros vamos hacia una educación pública y gratuita, Carolina. Ten la seguridad que lo vamos a lograr, pero no lo vamos a lograr de la noche a la mañana. Sin embargo, vamos a tomar cartas en el asunto de todas las denuncias que nos lleguen, empezando por la tuya. Saludos a tus muchachos y diles que aquí estamos luchando por una educación digna, justa, porque los necesitamos bien educados, bien instruidos para construir la patria del siglo que viene. Saludos, Carolina, y a toda la gente de Mariara. Presidente Chávez, hemos recibido para usted este cuento, El Partero de la Historia. Un cuento, chico. Lo envía el doctor Silverio Ojeda. La hora del histórico parto de la mulata democracia ha sonado. Se lo entrego en su mano. Qué bueno, presidente. Chicos. Gracias al autor Silverio Ojeda. Un cuento. Comienza así, voy a leer tres líneas, porque los cuentos son muy bonitos. Tú sabes que yo escribo cuentos. Escribía, ahora no me da tiempo, pero escribiré otra vez, Dios mediante. Dice así, en la alta madrugada del 25 de julio de 1999, se llama El Partero de la Historia. El toque de Diana de la mulata parturienta horadó en mil caminos el denso silencio de la oquedad que había mantenido a los moradores de aquel olvidado pueblo de la Baja América, inmersos en mezquinas pesadillas, y los incitó a levantarse y echar a andar para sacudirse del letargo de la larga noche de expectativas defraudadas, amargas postergaciones y rabia contenida. La hora del histórico parto de la mulata democracia ha sonado. ¡Qué bello! ¡Qué bello, Silverio! Ese es el alma de nuestro pueblo. Así es, presidente. Tenemos en línea, presidente, José Clemente Ramos, desde Caricuao. Buenos días, señor Ramos. Adelante. Buenos días. Buenos días, José Clemente. Aló, presidente. Sí, muy buenos días, hermano. Buenos días. Caricuao. Por el programa que estás haciendo. Bueno, adelante, hermano. Mi queja es, ¿qué pasa con los empresarios que no respetan los derechos adquiridos de los trabajadores? Por lo menos aquí en Caricuao hay una empresa, El Gatico, y el señor... ¿Cómo se llama la empresa? Se llama El Gatico. El señor se llama José Gazán y el hijo se llama Nicolás. Anota ahí, Lucas. Ellos, ese es el decreto que hicieron de la... De Satique. ¿De la? De Satique. Ajá. Ellos simplemente han pagado enero y febrero. Los demás no lo quieren pagar. Se hacen los pesados, amenazan con que van a cerrar, con que están en quiebra, con que el que reclama lo despiden del trabajo. Están trabajando ahorita a medio turno y dicen que de acuerdo a medio turno que están trabajando la gente,
así le van a pagar el CETATIC. Y yo creo que ese es un derecho que ya tenemos, no digamos que, cónchale, pero sí, no queremos que nos lo quiten como nos quitaron las prestaciones sociales. Muy bien, José Clemente, fíjate, yo hemos tomado nota y vamos a hacer contacto con esta empresa. Yo aprovecho para ratificarle a los trabajadores venezolanos, a todos, que nosotros, a través del Ministerio del Trabajo, está el doctor Lino Martínez, un abogado laboralista de mucha experiencia, de mucha sensibilidad. Estamos atendiendo todas las quejas, son muchas las quejas, porque, bueno, los trabajadores han venido sufriendo un estado de indefensión de hace mucho tiempo, como tú lo decías. Eliminaron las prestaciones sociales, el desempleo ha crecido bárbaramente. Yo he llamado y desde aquí llamo. Entiendo las dificultades por las que estamos pasando todos. Entiendo que los empresarios también están pasando por dificultades. Pero también entiendo y tengo que exigir como líder nacional, como presidente de Venezuela, como hombre de este país, a los empresarios que también tienen que hacer su aporte, su parte de sacrificio, porque la patria es de todos. Yo me he reunido con Fedecámaras, por cierto que hoy viaja a Brasil junto conmigo, me acompaña el presidente de Fedecámaras, porque hay reuniones mañana ya con el Consejo Nacional Empresarial Venezolano-Brasileiro, y el doctor Natera es presidente de ese Consejo Binacional que creamos en el anterior viaje al Brasil. Yo cuento con los empresarios honestos y patriotas, y vamos a conversar con estos empresarios que tú señalas, con esta empresa, y estoy seguro que conversando nos entenderemos, porque todos y a todos tiene que dolernos Venezuela. Saludos, José Clemente, a ti, a tu familia y a toda esa gente de Caricuao, gente combativa, gente bolivariana. Llamadas del interior. Juan. Tenemos a Marisol Oropesa de San Juan de los Morros, por allá. San Juan de los Morros. Imagínate esas sabanas, cómo no, chicos. San Juan de los Morros, cuántos recuerdos. Sí, bellísimo. Adelante, Marisol. Adelante, Marisol. Marisol, te estamos escuchando, tenemos la línea abierta. Mire, yo lo estoy llamando porque yo tengo un problema de enfermedad, ¿verdad? Y mi papá... ¿Aló? Sí, Marisol, estamos escuchándote. Mire, yo tengo un problema de enfermedad, ¿verdad? Y mi papá tiene un problema con el comando de policía, porque él es jubilado de la policía de Maracay, y entonces a él le quedaron pagando una miseria. Mirando de los demás policías, están cobrando más, ya le están pagando una miseria, y eso no nos está alcanzando para la enfermedad de mis tres hijos y la enfermedad mía, y a mí no me dan trabajo. Y me siento sinceramente bien mal, mire, ahorita... Marisol, Marisol, ¿tú me oyes? Ajá. Okay, ¿tú vives en San Juan de los Morros? Sí. Mira, Marisol, ya nosotros estamos tomando nota como siempre, pero además yo te voy a dar los teléfonos del comando de la guarnición de San Juan de los Morros. Allá está un hermano de mi vida, compañero de mi promoción, el general de brigada Melvin López Hidalgo. Anota, por favor, si tienes un lápiz a la mano, ¿sí? ¿Tienes un lápiz? Marisol. ¿Aló? Sí, presidente. Sí, por favor, toma nota, ¿sí? Ajá. El general Melvin López Hidalgo. Ajá. Él tiene un teléfono celular 014-403-9465. Sí, señor. Eso queda ya, tú sabes, en la Mulera, ¿no? En el comando de la guarnición, ¿sabes dónde queda, no? Donde está la Plaza de las Banderas en San Juan. ¿Puedes repetir 014? 403-9465. 9405. No, 9465. 465. Ajá, y el otro es, ya de CAN TV, 3105-27. 27. Y otro, 315836. Ajá, eso queda en el comando de la brigada blindada. ¿Sabes dónde queda? No, pero yo averiguo. Allá en la Mulera, en la Plaza de las Banderas, tú averiguas. Ah, sí, ahí está. Claro, en la casa vieja esa. Ah, yo sé. Donde estaba la división, ahí el comando del ejército. Pasa por allá, yo voy a llamar a Melvin también, para que primero a ver si te conseguimos un trabajo en el proyecto Bolívar 2000. Y además de eso, vamos a comunicarnos con el comandante de la policía de Aragua, desde aquí del Ministerio de Secretaría, para ver qué pasa con la jubilación de tu papá, ¿es, no? ¿Sí? ¿Aló? Creo que se cayó la llamada. Se cayó la llamada. Y me gustaría saber, Marisol, de todos modos tenemos el teléfono de Marisol, ¿verdad? Sí. Vamos a llamarla a Lucas para averiguar cuál es el problema de enfermedad que ella tiene y a darle la atención médica urgente que necesita. Yo quiero ratificar a los venezolanos. Yo sufro, yo tengo una angustia. Anoche decía un coronel hablando en el IAEDEN, yo fui a imponer ayer también en la noche a los cursantes graduandos del IAEDEN,
su insignia de grado. Y el coronel que tomó la palabra estaba hablando de la angustia aquella, tú que eres filósofo, Juan Barreto es filósofo, ¿no? Tú también, Freddy. Freddy es filósofo. Yo pero sé, mucho, pero más de combate. Más de combate. Más filósofo de la guerra, la como calle, era Clausewitz. Kierkegaard hablaba de la angustia. Una angustia existencial que se apodera de uno. Pues yo ando angustiado, de verdad, se los digo honestamente delante del país. Yo ando con mucho dolor. Porque a mí me llega tanta mujer, tanta viejita, tanto niño, tanto hombre, Dios mío. Y eso se me va acumulando aquí adentro, aquí dentro del alma. Yo ando acumulado de dolor. Por eso me indigno tanto con los bandidos, con los corruptos, porque ellos son los verdaderos culpables de este desastre. En Venezuela ha habido tanto dinero que no necesitamos que esté llamando Marisol aquí, diciendo con su dignidad, hablando de su enfermedad y de su padre y de su miseria y de sus hijos. Pero lo hace por su dignidad. Pero ustedes tienen derecho a eso, hermanos. Todo venezolano tiene derecho a la atención médica, a la educación, a la vivienda, al trabajo, a la dignidad. Y eso es lo que estamos haciendo porque está vulnerado. Pero claro, yo entiendo, yo sé que ustedes van a tener paciencia porque son tantas cosas al mismo tiempo. Pero con la ayuda de Dios lo haremos, hermanos. Y todos unidos, eso sí. Todos unidos, pero hace falta la constituyente. Yo insisto en eso, ya que son las 9:42. La constituyente es vital. Vamos el 25 de julio todos. Todos, todos, que nadie se quede sin ir a votar allá en San Juan de los Morros, allá en el Táchira, allá en Oriente, allá en Caricuao, allá en Los Teques, todos hablen, ayúdenme. Porque estos bandidos están haciendo todas las trampas posibles y las han hecho ya para evitar que uno gobierne como uno quiere, de verdad, que impulse los proyectos que queremos. Pues tenemos que sacarlos de allí a través de una asamblea constituyente y sacarlos en democracia y en paz. Por eso preparémonos. Que nadie se quede sin ir a votar el próximo domingo, 25 de julio, en honor a Bolívar. Y vamos a votar en llave. Usted busque otro que no votó la vez pasada y vaya y llévelo, convénzalo. Y recuerden, y además hay que hacerle un rogatorio, ya que ellos a mí me amonestaron. El Consejo Nacional Electoral me amonestó. Yo me siento amonestado. A mí me ha amonestado en estos 3 meses apenas, fíjate tú, me amonestó el Congreso. 2 veces me han amonestado. Me amonestó la Corte Suprema de Justicia. Y ahora me amonesta el Consejo Nacional Electoral. No me importa que me amonesten. Estoy amonestado por ustedes, señores. Pero yo también tengo derecho a amonestarlos a ustedes, como presidente del país, de Venezuela y como jefe del Estado. Porque ustedes son parte del Estado. El jefe del Estado amonesta también. Entonces yo les mando mi amonestación. Hoy es 27 de junio. La campaña electoral constituyente comenzó hace 2 días y apenas es de 1 mes. Quedan apenas 27 días y todavía a estas alturas no sabemos, los venezolanos, el Consejo Nacional Electoral no ha publicado la lista definitiva de los candidatos a la constituyente y ya empezó la campaña. ¿Cómo es esto? Los amonesto, señores del Consejo Nacional Electoral, y los insto a que trabajen más duro, día y noche. Hoy deberían estar trabajando. Esta noche yo supongo que están trabajando porque cada hora que pasa es vital para el futuro del país. Y yo estoy viendo aquí alarmado en el diario El Universal de hoy, dice que ante reiteradas violaciones del presidente de la República, fíjate tú, reiteradas violaciones. ¿Quién ha violado aquí qué cosas? Pero me llaman violador también. Soy violador también. Entonces dice aquí que el Consejo Nacional Electoral estudia posibilidad de diferir elecciones para la Asamblea. Esto sería un golpe de Estado. Y si esto lo hace el Consejo Nacional Electoral, yo no sé qué pueda pasar en Venezuela. Que van a posponer ahora o a suspender las elecciones a la constituyente, cuando hay un mandato popular muy claro del 92% del referéndum que dijo constituyente ya. No está autorizado el Consejo Nacional Electoral para ni siquiera pensar en esa posibilidad. Y menos aún para que entonces, a través de los medios de comunicación, se esté adelantando la posibilidad. Aquí no hay tutía. Nosotros no vamos a permitir que retarden las elecciones a la constituyente. Sería un golpe de Estado y eso puede dar lugar a cualquier cosa en Venezuela y asumo mi palabra con responsabilidad. Cualquier cosa. Señores del Consejo Nacional Electoral, los amonesto. Ustedes tienen que publicar al país y de manera urgente cuál es la lista definitiva de los candidatos a la Asamblea Constituyente, porque apenas quedan 27 días y ya han pasado 48 horas, más de 48 horas del inicio de la campaña electoral. Esto es injustificable. Están ustedes violando también su compromiso, están violando su responsabilidad y yo, a nombre de millones de personas, les exijo que publiquen la lista definitiva y el boletón electoral definitivo, la ubicación de cada uno, las fotos, urgentemente el país lo reclama.
Estamos escuchando a los presidentes y recordamos los teléfonos de Radio Nacional de Venezuela. 731-3413, 731-3716. Saludamos en los estudios de Radio Nacional la presencia de los ministros de Infraestructura y del Ambiente, Julio Montes y Jesús Pérez. Ah, es que ellos amanecieron en la casona. Sí, estuvimos trabajando desde muy temprano en la casona sobre este proyecto especial. Tú sabes que yo he formado un equipo de proyectos especiales de la Presidencia de la República y entre otros ministros está Jesús Pérez, el ministro del Ambiente, extraordinario este ministro, y además el ministro de Transporte y Comunicaciones e Infraestructura, Julio Montes también, esas juventudes que luchan, que combaten. Yo estoy seguro que cuando yo venga de Brasil, ese proyecto ya estará listo. Esta mañana estuvimos dándole los toques finales. Vamos a irnos por el país, vamos a construir carreteras, vamos a construir viviendas de manera más acelerada, vamos a activar 100 granjas integrales para la familia, vamos a reiniciar obras que están paralizadas desde hace tiempo, como la autopista Los Llanos. Es decir, es un proyecto especial donde va a estar PDVSA, va a estar el Banco Industrial de Venezuela, el Fondo de Inversiones de Venezuela, el Fondo de Crédito Agropecuario, Foncrey, INAVI, Fondur y tantas instituciones del Estado que estamos rehaciéndolas todas porque estaban podridas todas. Y esos recursos los vamos a dirigir de manera especial en el corto plazo para reactivar el empleo y el aparato productivo. Presidente, tenemos en línea al señor Andrés Rojas desde la urbanización Araguaney. Adelante, señor Rojas. Buenos días, señor presidente. Buenos días, señor Rojas. Buenos días, Andrés. Te estamos oyendo, hermano. La bendición que Dios le ha mandado a Venezuela. Aquí nosotros, las personas que estamos jubilados de la Policía Metropolitana, somos personas que estamos tan, bueno, subyugados con una pensión miserable que no nos alcanza para nada. No hay una, como digamos, no hay una garantía para el personal de la Policía Metropolitana que sale jubilado, sale con una pensión mísera. Entonces, como ¿cuánto, este es un organismo de seguridad del Estado... ¿Me oyes, Andrés? ¿Aló? ¿Aló? ¿Me estás oyendo, Andrés? Sí. Ok, adelante, adelante. Los organismos de seguridad del Estado, como la Guardia Nacional, la PTJ, la DICIP, todos cuentan con un plan de seguridad social maravilloso, donde sus pensiones son, son niveladas con los salarios que ganan los efectivos... que están actualmente cumpliendo sus funciones. Son, son para los jubilados nuestros, no hay, como cuerpo de seguridad del Estado, no hay esa nivelación de las pensiones. Entonces resulta de que nosotros que somos el cuerpo más sufrido en esta democracia, que hemos tenido tantos muertos y que los que estamos actualmente, que hemos tenido la oportunidad de ser... de haber salido vivos, y estamos viviendo esta miseria, que esta miserable pensión, contamos con su ayuda, nosotros que vamos a ser los próximos votantes de esta constituyente suya, porque es usted la bendición que Venezuela, que Dios le ha dado a Venezuela. Entonces, contamos con su apoyo y su ayuda para que nos nivelen esas pensiones y podamos vivir en una forma digna, como debe ser. Señor presidente, y gracias por su tiempo. Bueno, gracias a ti, hermano, y en verdad la bendición de Venezuela, primero es Dios, y segundo, el propio pueblo, y yo, una bendicioncita más, igual que tú, igual que todos los que estamos aquí. Somos todos una bendición porque somos los hijos de Dios, que Dios nos acompañe. Yo he tomado nota, hermano, y sabemos las dificultades que existen en todas las policías del país. Tenemos un proyecto de una Policía Nacional que durante muchos años estuvo engavetado en el Congreso y que a través de la Constituyente lo vamos a hacer. Porque en ninguno de los congresos que ha pasado, y en este mucho menos, ha habido la más mínima voluntad ni la más mínima intención de considerar esto. Entonces hoy tenemos unas policías pulverizadas en los estados, en los municipios, una anarquía policial espantosa. Y muchos funcionarios que son honestos, la mayoría... sufren entonces los bajos salarios, no tienen seguridad social, las pensiones son miserables. Se trata de buscar un sistema de seguridad social para todos y de hacer una policía integrada a nivel nacional, que tenga una alta capacidad técnica, científica, humana, y que sus miembros sean bien pagados, bien remunerados, porque cumplen una función muy importante. Yo cuento con ustedes, amigos de la policía, para
ayudar a restablecer la seguridad pública. Y ustedes cuenten conmigo, pero claro que también les pido paciencia, porque los recursos, les repito, a nosotros nos robaron durante 40 años. Y ahí están los ancianos sin pensiones, ahí están los niños sin escuela, ahí están los enfermos sin hospitales, ahí están los policías sin pensiones. Es decir, al pueblo lo robaron, hermanos, esa es la verdad. Nos robaron en nuestras caras, en nuestras narices. Y hay una cúpula pequeña de venezolanos indignos que se enriquecieron al amparo de la corrupción más horrorosa que ha pasado por la historia nacional. Se trata de hacer justicia, pero por eso la constituyente, yo sigo llamando a constituyente a todos, porque es vital que tengamos un poder judicial sano, que tengamos un Estado rehecho y que funcione el respeto a los derechos humanos. Un abrazo a todos los policías. Cuento con ustedes y cuenten con nosotros para rehacer la institución policial y rehacer a Venezuela. Hay una llamada de Katia Lamar desde allá de La Guaira, allá abajo. Katia Lamar. Elida González, Katia Lamar. Elida. Cerca del mar. Sí, señor. Allá estuvimos hace poco, Elida, adelante. Buenos días, señor presidente. Buenos días, Elida, buenos días. Saludo. Mi saludo a ti y a la familia. Mire, señor presidente, yo quería hablar con usted hace tiempo, ¿no? Lamentablemente se me caía la llamada. Yo tengo un problema muy serio con mi trabajo. Yo soy enfermera profesional de seguro social y hace 4 años yo me gradué como técnico. Entonces, a mí desde el 96 no me han pagado diferencia de sueldo, ni diferencia de vacaciones, ni diferencia de bono, ni diferencia de nada, porque supuestamente a mí me tenía que esperar que me llegara el ascenso, que no sé qué más. Ya me llegó el año pasado, el 98, y entonces he ido hacia Caracas porque me lo tienen todos los papeles transmitidos por ahí y no me han pagado nada, porque cuando no es una cosa es otra, en alta gracia, y entonces me echan la culpa al personal, al jefe personal del Seguro Social, y que el jefe personal no pasó las autorizaciones a tiempo, que entonces lo pasaron a alta gracia, entonces es decir que está paralizado y que tengo que esperar no sé qué. Entonces nunca he podido ser atendida como debe ser. Bien, Elida, un saludo a ti, a tu familia, a toda la gente de Katia Lamar. Hace poco estuvimos por allá en Katia Lamar y agradezco la receptividad, el calor y la emoción que toda la gente, donde quiera que vamos, recibo ese baño de amor, ese baño de aliento popular. Y saludo a todo el gremio de enfermeras. También me consta la dedicación, la humildad, el trabajo permanente de las enfermeras de Venezuela, de los enfermeros de Venezuela. Y me consta también sus bajos salarios, la falta de seguridad social y todo esto que aqueja a todos los trabajadores venezolanos. Es que en Venezuela se montó un sistema salvaje y perverso de distribución del ingreso y una diferencia de salarios que es levy, es de las más salvajes del mundo. Es decir, la diferencia entre los que menos ganan y los que más ganan en Venezuela sobrepasa el 5000%. En países capitalistas, estamos hablando del capitalismo, no estamos hablando de socialismo ni de comunismo, capitalismo normal, la diferencia no pasa del 200%. En Venezuela es de 5000% la diferencia entre los que menos perciben salario y los que más perciben salario. 100,000 bolívares y la otra, bueno, se pierde de vista. Millones, 20, 15 millones de bolívares. Lo que llaman la diferencia. Ingresos no calculados. Es no calculados, no hay forma de calcularlo, porque eso es lo que aparece en un papel, pero lo demás, lo que eso se multiplica, los privilegios, etcétera. Ahora, fíjate, Elida, el Instituto de los Seguros Sociales. Vamos a pasarle esta información al doctor Mauricio Rivas, el nuevo presidente de los Seguros Sociales, para buscar que haya justicia lo más pronto que podamos. Y yo estoy seguro que tu caso no es el tuyo. Tú estás hablando por cientos y quizás miles de enfermeras y de enfermeros. Yo, de todos modos, aprovecho tu llamado para, como te estoy respondiendo, como siempre hago, estamos tomando nota, vamos a procesarlo. Yo quiero recordarle a ustedes que yo no soy un demagogo, que no soy un politiquero que vengo aquí a responderles que sí, vamos, no, nosotros estamos trabajando con un equipo dirigido por el ministro de Secretaría, el general Lucas Rincón Romero. Y, por ejemplo, fíjense ustedes, aquí hay un caso de la semana pasada. Llamó la señora María Elena García, saludos a ti, María Elena. Ella dijo, es una profesora, está gestionando un crédito hipotecario en el IPASME y como lo habían, está intervenido, pues entonces se le vence la opción el 30 de junio, la opción de compra, y estaba en problemas muy urgentes. Yo quiero decirte que después de haber conversado con el ministro de Educación y con el IPASME, el día 29 de junio,
eso es pasado mañana, a la señora María Elena García, la Junta Interventora le va a dar, presidida esta por Francisco Ramón Ugarte, te va a entregar el cheque de tu crédito, María Elena, para que no pierdas tu opción de compra. Así que puedes comprometerte con esto. Y igualmente estamos trabajando con el problema de la señora Ladies Nieves, la dama que llamó, también del Seguro Social, la Dirección de Medicina. Hemos estado conversando con la doctora Matilde Pinto en el Ministerio de Hacienda para solucionar ese problema. Lo que les quiero decir, el señor Jorge Cipriano, que llamó del Guárico también, dijo que tiene unas tierras para facilitar, ponerlas a la orden, para explotarlas, y ya el general López Hidalgo, allá en Guárico, hizo contacto con Jorge Cipriano, y el mañana lunes 28 de junio, el solicitante Cipriano, Jorge Cipriano, quien vive en Caracas, va a ir allá al comando de la guarnición con los documentos para el crédito agrícola y para que pronto tus tierras estén produciendo como tienen que estarlo. Lo que quiero decirles, y esto quería Freddy, decirle a todos ustedes que cada llamada, cada denuncia, nosotros inmediatamente le caemos encima, la procesamos y buscamos la solución de los problemas. Aquellos que no podamos solucionar es porque de verdad es imposible en el corto plazo, pero con constancia, poco a poco, los iremos solucionando. Presidente, tenemos una comunicación para usted del profesor Pedro Galarraga Amaya, presidente de la Fundación para el Desarrollo del Deporte y la Cultura, Jaque Mate a las Drogas. Dice que su programa Aló Presidente y De Frente con el Presidente en el Canal 8 ha sido un jonrón con las bases llenas. Aquí le dejo esta comunicación para el presidente. Tenemos en línea al señor Renato Díaz. Gracias a Pedro Galarraga y un saludo. Por ahí está, él es familia de Andrés Galarraga. Así es. Estamos muy felices de que Andrés esté con nosotros aquí en Caracas en estos días. Yo en los próximos días debo conversar con él, vamos a conversar un rato, y la información que tenemos fidedigna es que está venciendo y ya ha vencido el problema médico que tenía, y Dios mediante, pronto lo tendremos dando verdaderos honrones con las bases llenas. Gracias, Galarraga. Tenemos en línea, presidente, al señor Renato Díaz desde Caricuao. Buenos días, señor Renato, adelante. Buenos días, ciudadano presidente de la República. Buenos días, Renato. Buenos días a toda la gente de Caricuao. Bien, yo soy sargento jubilado de la Policía Metropolitana. Tengo 15 años que salí de esta institución por la puerta grande, como se dice. El caso es que estamos ahorita, como lo dijo el ciudadano Andrés Rojas, 90.000 bolívares, ciudadano presidente, es la pensión con los 15 que usted aumentó hace dos meses atrás. El caso es que en la policía o los jubilados, desgraciadamente, vamos a decirlo así, no alcanza estos 90 porque hay muchos jubilados enfermos que van a tener que salir a la calle a recoger latas para poder nivelar lo que el gasto ocasiona. En vista que la medicina está muy costosa, igualmente la comida. Por otro lado, ciudadano presidente, la Asociación de Jubilados ha querido, desde el 2 de febrero, hablar con el ciudadano gobernador para plantearle estas situaciones, y ha sido imposible que el ciudadano gobernador le dé una audiencia a la Asociación de Jubilados. Por lo que yo le pediría al ciudadano presidente, si usted intercede, para que el ciudadano gobernador de Caracas, el contralmirante Gruber, le da esta audiencia para que coordine y él se entere por boca propia de los policías jubilados la situación que tenemos nosotros los policías. Muy bien, Renato. Hemos también tomado nota y hoy mismo hablaré con el señor almirante Hernán Gruber Odremán, gobernador de Caracas, para del Distrito Federal, para que los atienda. Y estamos conscientes, ya lo he dicho, de lo insuficiente de las pensiones de ustedes. Y como de ustedes, de casi todos los jubilados de Venezuela. De casi todos, del 90 y tanto%. Ahora, ahí es donde yo pido de nuevo paciencia. Ustedes saben que estamos estabilizando la economía, estamos reactivando la economía, estamos defendiendo los precios del petróleo, queremos impulsar la producción agrícola, queremos esto de los impuestos, del impuesto al valor agregado, que insisto, que no, los especuladores no aprovechen el impuesto al valor agregado para seguir especulando, porque nosotros andamos encima de esto y vamos a tomar medidas muy drásticas. Están especulando con el IVA y eso es criminal para un pueblo y para la pobreza que hay en Venezuela. Ese impuesto más bien está reducido en relación con el impuesto que ya había, y ese impuesto estaba incorporado a los precios. Así que ustedes niéguense a pagar ese IVA por encima del precio anterior, porque más bien deberían bajarle 1.1% a los precios de todos los artículos que están incluidos en el IVA. Y además, todo lo que es alimentos y todos estos artículos de primera necesidad están exceptuados de pagar el IVA. Pero todos estos impuestos, el impuesto al débito,
estamos arreglando la administración pública para evitar que se vayan los recursos, para acabar con la corrupción, Dios mío, para acabar con el gasto innecesario, improductivo. ¿Para qué? Para tener las cuentas bien arregladas. Y el año que viene, yo este año con mucho dolor, lo que pude fue incrementar apenas un 20%. Yo espero que el año que viene la economía más recuperada podamos ir nivelando las pensiones, todo esto que es un drama para la familia venezolana. Mientras tanto, yo, Renato, te prometo que voy a conseguirte la audiencia de ustedes con el señor gobernador del Distrito Federal. Tenemos una llamada ahora de Guarenas, esta populosa parroquia. Está localizada. Son las 10 ya, nos vamos a pasar otra vez. Vamos a recibir. Vamos a pasarnos, allá dice Teresita con una sonrisota. Ella es la jefa aquí. Teresita, nos pasamos. Es la comandanta. Ustedes conocen a Teresita Maniglia. Qué muchacha, qué patriota. Ella y su esposo, el chino. Adelante. Donald Segura, desde Guarenas. ¿Aló? Adelante, Donald. ¿Aló? Sí, Donald, te estamos oyendo, Donald Segura. Buenos días, señor presidente. Me dirijo a usted respetuosamente para exponer la siguiente situación que estamos viviendo y las irregularidades que vivimos en nuestro país. Mi padre fue un señor que duró 34 años trabajando para el tránsito terrestre, en los cuales a lo largo de su trayectoria, él cae incapacitado por un infarto. Posteriormente, le dan una pensión por incapacidad. Después de 34 años, él fallece, mi madre solicita la pensión por sobreviviente y totalmente se la han negado, ya cuando un señor ha dado todo. ¿En qué trabajaba tu padre, Donald? Mi padre era comisario de tránsito terrestre, ingresó, aquí tengo la constancia de trabajo, ingresó el 1-7-56 y lo jubilaron el 16-5-90. Mi padre, a consecuencia de esa enfermedad, muere, sale con unas series de secuelas de enfermedades que le dio diabetes, le dio un infarto, le dio un derrame cerebral, muere. Mi mamá solicita la pensión por sobreviviente y nos envían una carta del Ministerio de Transporte y Comunicaciones firmada por la señora Norma García. ¿De qué fecha? ¿De qué fecha, Donald? La fecha es del 4 de enero 99. Nosotros, bueno, Donald, óyeme hermano. Fíjate, perdóname que te interrumpa, pero el tiempo que estamos pasado. Ya aquí a mi lado está, y tomando nota con su mano derecha y su bolígrafo de tinta negra, el joven ministro de Transporte y Comunicaciones, Julio Montes. Y yo te voy a pedir que le envíes a Julio. Aquí están los teléfonos de Julio. Él te va a atender hoy mismo. Al terminar el programa, tú marcas, carga su celular. Aquí lo tengo, un celular negrito. Yo no tengo celular, por cierto, ahora. 014-239-8100, repito, 014-239-8100. Y hay un teléfono que puede ser fax también, allá en el ministerio, en la oficina del Ministerio de Transporte, 509-1021, 509-1021. Yo, aquí está el ministro, me comprometo, aquí yo voy a darle la palabra al ministro que te salude y vamos a arreglar ese problema. Brevemente, ministro, Julio Montes. Yo te voy a pedir que le envíes a Julio. Aquí están los teléfonos de Julio. Él te va a atender hoy mismo. Al terminar el programa, tú marcas, carga su celular. Aquí lo tengo, un celular negrito. Yo no tengo celular, por cierto, ahora. 014-239-8100. Repito, 014-239-8100. Y hay un teléfono que puede ser fax también, allá en el ministerio, en la oficina del Ministerio de Transporte, 509-1021, 509-1021. Yo, aquí está el ministro, me comprometo, aquí yo voy a darle la palabra al ministro que te salude y vamos a arreglar ese problema. Brevemente, ministro, Julio Montes. Bueno, buenos días. En relación al problema de tránsito, es un problema también no solo de tu padre, sino de muchísimos trabajadores de tránsito que en este proceso de transferencia y descentralización tan mal llevado, quedaron un poco guindados. Estamos tratando de resolver este problema en relación a la dignidad de estos trabajadores que están andados por este país y tú como familia de él también. O sea, puede llamarme a la salida del programa y nos vemos en el despacho el martes, porque el lunes no estoy en Caracas. El martes yo lo estoy llamando, señor ministro, y le agradezco todas las gestiones, en verdad, ya de que yo antes sufragaba los gastos de mi casa, pero en vista de que quedé desempleado, tengo mi hogar. Aparte de eso, sufragaba los gastos de mi madre. Y lamentablemente, en este momento me he quedado desempleado y no puedo sufragar los gastos. Bueno, Donald, ¿y tú qué sabes hacer? ¿Ah?
¿Qué sabes hacer tú? Yo soy técnico superior en administración. Imagínate tú, da tristeza oírte que estás desempleado cuando el país hay que reactivarlo. Pásate por el Ministerio de Secretaría también, o bueno, con el mismo ministro que vas a hablar, habla esos dos temas, a ver en qué. Tenemos muchos proyectos, necesitamos gente capacitada y honesta, te necesitamos y el país te necesita, hermano. Nosotros vamos a hacer el esfuerzo para conseguirte un trabajo productivo. Así que saludo a ti y a tu familia y ahí vamos, contamos con ustedes, pero aquí estamos comprometidos con... A mí me da dolor oír todo lo que estoy oyendo, pero lo arreglaremos, Donald, te lo juro que lo haremos. Presidente, estamos recibiendo muchas llamadas aquí en Radio Nacional de Venezuela. Dicen que no hay luz en el Estado de Bolívar en estos momentos. Esto sí es grave, no hay luz ahorita en este momento. Exacto. Sí. Ha habido algunos problemas en los últimos días. Esta mañana me estuve reuniendo con el presidente de la Corporación Venezolana de Guayana, el doctor Clemente Escoto, y estuvimos analizando esta problemática. Ya se me informó que había algunos problemas técnicos que ya se están solucionando en Edelca y en los sistemas de distribución. En Margarita también ha habido problemas en los últimos días por falta de mantenimiento de algunos componentes del sistema eléctrico. Es que el país está, cuando yo digo que el país está destrozado, yo no estoy diciendo mentiras. Puentes que nunca les han hecho mantenimiento y hay peligro de que puedan caerse, carreteras, caminos, viviendas que se derrumban. Bueno, ahí tenemos en Nueva Tacagua una zona peligrosísima donde hay un desplazamiento colosal de tierra de hace mucho tiempo y nadie había tomado decisión. Nosotros tenemos que reubicar esa familia. El país está destrozado. Ahora, la gente del Estado Bolívar, ya estamos tomando cartas en el asunto. Hay problemas, algunos problemas técnicos, pero se solucionarán sin duda en las próximas horas. Así que un saludo y pronto estaremos por allá por el Estado Bolívar, Angostura, la Angostura bolivariana. Adelante el señor José Fernández desde La Pastora. Buenos días. La Pastora. Buenos días, señor presidente. Recibe usted un saludo bolivariano. Le abro un compatriota comprometido con este proyecto que usted está llevando adelante. Presidente, me había costado y es difícil poderse comunicar con usted o buscar una audiencia con usted. Primero, el primer planteamiento que le voy a hacer es de mi padre, un hombre digno y honorable, trabajó para el Arsenal de Maracay. He ido reiteradamente al Ministerio de la Defensa a buscar la jubilación de mi padre y hasta la fecha no ha habido una respuesta satisfactoria de este gran hombre trabajador y que nos formó con mucho sacrificio y esfuerzo, como lo ha hecho la mayoría de los padres venezolanos. Por otro lado, presidente, estoy a disposición suya para trabajar en ese proyecto en que todos hemos estado involucrados desde el inicio. Y me complace, presidente, que tenga a su lado a una gran profesional, a la licenciada Teresa Manigla, la cual conocí como jefa de redacción allá de Radio Rumbo. Y bueno, al lado del compatriota Luis Alexis Ramírez, son gente valiosa que usted realmente, presidente, se ha rodeado y espero que se siga rodeando gente maravillosa y extraordinaria, digna y honorable, para sacar a nuestro país adelante y poderle dejar a nuestros hijos una patria digna y honorable como nos formaron nuestros padres a nosotros, con sacrificio y esfuerzo. Aunque vendedores de dulce y vendedores de arepa y de últimas noticias, llegamos a ser hombres ponderados, llegamos a ser hombres de bien y esperamos a mi edad de 44 años que acabo de cumplir ahora el 17 de junio, poderle servir a la patria con dignidad y honorabilidad cuando mis restos estén bajo tierra, que mis hijos vean esto como un ejemplo. Muy bien, José. Bueno, tenemos la misma edad, José, somos unos muchachos. 44 años, unos muchachos, ¿vale? ¿Tú qué edad tienes? 45 años tiene el ministro de Ambiente y Recursos Naturales, Jesús Pérez, que es de Veguita, allá de las costas del río Boconó, en Barinas. Ya vamos a conversar con él. Mira, José, voy a ordenar al ministro de Defensa que asuma esto de manera urgente a través de la Dirección de Armamento del Ministerio de la Defensa, a la cual está adscrita todo lo que es el complejo del Arsenal en Maracay, donde tu padre trabajó. Esto se va a arreglar pronto. El ministro de Secretaría, general Lucas Rincón, quien estuvo comandante, por cierto, la guarnición de Aragua varios años, está tomando nota y lo vamos a... El general Rincón me está informando que va a hacer la coordinación mañana mismo. Así que necesito que le mandes los datos de tu papá al general Rincón, al Ministerio de Secretaría. Hay un fax allá. Lucas, anótamelo para yo decírselo al amigo Fernández. Eso en cuanto al asunto de tu papá en la Dirección de Armamento. Y en cuanto a las audiencias, yo estoy consciente. Yo tengo una lista larga de gente que pide audiencias. Yo les pido perdón, pero a mí no me da tiempo. Tanta gente, yo lo que hago, los atiendo a algunos, a veces no me da tiempo ni de atender a los ministros andan con un carpetero detrás de mí, porque es que yo ando muy rápido, hermano,
Hermano, tú sabes, estoy hablando con Freddy Balsán, sí, que es mi hermano. Sí, hermano, así nos decimos desde que nos conocimos. Hermano, esa es una bella palabra, hermano. Bellísimo. Hermano, yo ando muy rápido, entonces tú ves a los ministros a veces con un carpetero que se montan en el avión donde yo voy y me dan cuentas sobre la marcha. El otro día estaba yo firmando, Julio dándome cuentas aquí, firmando unos decretos y unas medidas, revisando, pues yo reviso uno por uno, y íbamos en helicóptero. Y entonces yo estaba firmando, pero el helicóptero se vibra mucho. Y la firma me salía así como la de un viejito. Yo le decía al ministro, mira, el que lea esto va a pensar que yo soy un viejito, que me estoy acabando ya. Si la ven los adecos, se van a alegrar. Mira, la firma es Chávez. Chávez se está acabando. Pero resulta que estábamos vibrando en un helicóptero viajando hacia el sur del país. Bueno, así que el tiempo, hermanos, el tiempo no me da para... Mire, yo no tengo... El día tiene 24 horas. Sin embargo, Lucas, vamos a hacer... lo siguiente, yo voy a tomar la decisión hoy y la vamos a hacer a través del Ministerio de Secretaría. Vamos a hacer una audiencia colectiva semanalmente. Esa es una idea que la estuvimos discutiendo hace poco. Yo voy a llevar a Palacio entonces que vayan 40 personas, 50 personas de esas listas, de tanta gente que pide audiencia, un día a la semana. Y ahí podemos hablar 2 minutos con cada uno o lo hacemos en grupo, por grupos más o menos homogéneos, previamente revisado por ustedes. Yo les pido comprensión, pero estoy dispuesto a implementar, a activar mecanismos para atenderlos a casi todos. No digo a todos porque son tantas solicitudes que de verdad el tiempo no me da, pero yo cuento con su paciencia, su comprensión, y muchas veces yo le delego al ministro de Secretaría, al jefe de la Casa Militar, a los decanes, a los ministros, es decir, a mi equipo, a mi Estado Mayor, porque solo yo no puedo. Ustedes saben que solo uno no puede. Necesita el equipo, y yo, como lo decías tú, tengo un gran equipo, gracias a Dios. Un grupo de hombres y mujeres entregados de lleno. El equipo de la OSI, por ejemplo, aquí está Freddy Balsán, Juan Barreto, Maripili Hernández, la OSI, todos los medios de comunicación, Benpres, Venezolana de Televisión, Teresita Maniglia. Ese equipo tiene que trabajar unido cada día más. Cada día más unido, hermanos, porque necesitamos ganar esta batalla. No se trata de nosotros, se trata de un pueblo y una responsabilidad que tenemos aquí en las manos. Así que tengo la suerte, José, de tener un gran equipo. Aquí conmigo está el ministro del Ambiente. Él ayer estaba, fíjate, antenoche estábamos nosotros, Freddy, en Barquisimeto, en una asamblea, en una actividad constituyente con los cooperativistas de Lara. Y cuando yo veo que viene alguien lleno de barro, hermano, por la mitad de aquellas miles de personas, y entra y se sienta el ministro del Ambiente. Yo no sabía que él estaba por allá, por Lara. Nos topamos de casualidad. Y cuando termina aquella asamblea, aquel rebulicio de gente que siempre se me viene encima, lleno de pasión y de amor, y uno vive con ellos, le pregunto así, pues, ¿dónde estabas tú? ¿Dónde era que estabas? Aquí está el ministro Jesús Pérez. Jesús Pérez es un muchacho, tiene la edad mía, por eso es que somos muchachos. Nombre de pelotero, ¿no? Y Jesús Pérez, sí, nombre de pelotero, hizo posgrados en Francia. Yo lo conozco desde niños, de allá a las costas del Boconó. Se fue a estudiar a Francia, se hizo geógrafo, hizo posgrado en geografía, y no había podido volver a Venezuela porque no había conseguido empleo aquí. Es experto en satélites, hermano. Este hombre sabe de satélites, sabe mucho. Y entonces apenas vino el año pasado a hacer algunos trabajos, experto en ecología, geógrafo al fin. Yo le llamé y aquí está con nosotros haciendo un gran trabajo en el Ministerio del Ambiente. Yo, Jesús, amigo mío, hermano mío, quiero que saludes al pueblo de Venezuela. Sí, bueno, a la pregunta que me dijo, pues, fui a visitar unas cooperativas en los Valles Altos del Tocuyo, a quien yo saludo, espero que estén escuchando. Se llama el sector Las Primaveras. Yo digo a mundo el Tocuyo, porque yo soy tocuyano. ¿No cantaron eso? Pues sí, mira, lo importante, gente trabajadora, manos callosas. Yo estuve muy, muy emocionado porque yo vengo de ahí. Como las nuestras, hermano, mire. Exactamente. Como las nuestras, callosa, la suya. Entonces, una gente que está esperando mucho, y yo creo que nosotros ya terminó el acuerdo entre el Ministerio del Ambiente y el Banco Interamericano, pero que yo le ofrecí y que ese proyecto lo vamos a continuar. Se trata de agricultores que están protegiendo las cuencas, que es muy importante para todos, el Valle del Quíbor y los valles de Lara. Esa gente tiene que recibir todo el apoyo. Ellos te mandaron un kilo de café orgánico. Cada vez que veo... Anoche le vi, hermano. Anoche me dieron café orgánico. Café orgánico es muy importante porque es un café ecológico. Y muy sano. Y sano. Yo que bebo tanto café, les agradezco mucho por mi salud también. Bueno, yo creo que habrá que hacerle una publicidad a ellos para que ellos, verdaderamente, porque ellos producen... Es un café orgánico. ¿Cómo es eso? Yo me lo tomé, pero... Es muy sabroso, pero orgánico, ¿cómo lo produce? Quiere decir que no se utiliza abonos, los abonos son orgánicos. Toma nota, Martín. De la misma cáscara del café.
y es muy importante.
Adelante, José Escobar de Ciudad Bolívar. Buenos días. Se cortó la llamada. ¿Qué pasó, Teresita? Bueno, mientras tanto, yo voy a recordar lo siguiente. Aquí vamos a hacerle un reconocimiento al Consejo Nacional Electoral. Pues no todas son de arena, ¿no? Hay unas verdes y unas maduras. Aquí hay una propaganda, una publicidad en el diario El Nacional, en la página E5. Este sitio, ¿cómo es? Este espacio, ustedes que saben de... Este espacio, ¿cómo podemos calificarlo? E5 aquí. El cuerpo es... Ajá, pero ¿cómo es desde el punto de vista? Sí, pero es bueno, es mediano, porque hay espacios. Tú sabes que hay espacios buenos. Está un poco escondido. Yo de eso no sé mucho. Está un poco escondido. Me dice Freddy Barzán, que sabe de esto, que esto está un poco escondido. En la página E5. E5, sí. Eso quiere decir que es impar. Sí. La vida se va... Es impar, página impar. Impar y en el cuerpo E. Debería estar en otro cuerpo. El poder, por ejemplo. El de política. Sí, caramba, donde la gente ve rápidamente. Yo no sé, yo recomiendo al Consejo Nacional Electoral que, bueno, negocien con los medios de comunicación. Esto tiene que aparecer en espacios privilegiados, hermano. No puede estar escondido por allá en un cuerpo E y en página impar, como dice Juan. No, esto tiene que saberlo el país. Yo lo voy a leer porque me parece muy buena propaganda, pero no está en un buen sitio. Ahora, aquí se habla... Recordando a los venezolanos, la Asamblea Nacional Constituyente, cómo votar el 25 de julio. Aquí está escrito el 25 de julio. Yo entiendo que lo que publica el diario El Universal hoy pudiera ser una especulación o alguna información sacada de no sé dónde. Pero estoy seguro que el 25 de julio haremos las elecciones a la Asamblea Constituyente. Recuerden, venezolanos, que estoy repitiendo la propaganda del Consejo Nacional Electoral y no les estoy cobrando ni un bolívar. Amigos del Consejo Nacional Electoral, esta propaganda es gratuita. Fíjense ustedes, viva la información. El 25 de julio Venezuela elegirá los representantes a la constituyente. Recuerden que son 24 representantes a la circunscripción nacional, de la circunscripción nacional, 104 de las circunscripciones regionales, es decir, de los estados, y 3 representantes de las comunidades indígenas, los cuales serán elegidos según eventos especiales, respetando sus costumbres. Pero cada elector, usted amiga, usted amigo, en edad de votar, vaya a votar, que no se quede nadie. Cada uno de ustedes podrá escoger un máximo de 10 candidatos en la circunscripción nacional. Pero no tenemos la lista definitiva. Yo por eso he dicho, bueno, ¿cuáles son los candidatos que yo conozco? Hay candidatos que son del polo patriótico y otros que no son del polo patriótico. Pero es que el país necesita saber cuáles son los candidatos. ¿Cómo va el país a votar si no sabe cuáles son los candidatos? Y a estas alturas no ha salido la lista oficial de candidatos. Creo que son casi 100 candidatos a nivel nacional. Ustedes deben elegir, van a salir electos de esos 100, aproximadamente 100, pero no tenemos todavía esto oficial, está retardado el Consejo Nacional Electoral en esto. Hay que elegir 24 constituyentes en la circunscripción nacional, pero cada elector podrá escoger un máximo de 10 candidatos. Deberá votar en la planilla nacional por 10 candidatos. Es importante saber que si votan por 11 o 12, o uno más o dos más, el voto será nulo. 10 votos a nivel nacional. Y además, en cada estado es variable el número. En el Distrito Federal, por ejemplo, van a elegir 8 constituyentes. Así que los habitantes del Distrito Federal deben votar por 10 candidatos de la lista nacional y por 8 de la lista del Distrito Federal. Igual en Anzoátegui son 5, en Amazonas son 2, en Apure 2, en Aragua 6, amigos de Barinas 2, paisanos, Bolívar 5, el estado Carabobo 9, el estado Cojedes 2, el estado del Tamacuro 2, el estado Falcón 3, el estado Guárico 3, el estado Lara 7, el estado Nueva Esparta, 2. El estado Mérida, 3. El estado Miranda, 11. El estado Monagas, 3. El estado Portuguesa, 3. El estado Sucre, 3. El estado Táchira, 4. El estado Trujillo, amigos de Trujillo, 2. Vargas, 2. Yaracuy, 2. Zulia, 13. Y esto se hizo en función de la población, la base poblacional, el estado Zulia 13, porque el estado Zulia tiene mucha más población que el estado Barinas, donde van a elegir 2. Así que esto hay que saberlo, pero claro, tenemos que saber cuáles son los candidatos. Es urgente, señores del Consejo Electoral. Yo estoy seguro que mañana debe aparecer en la prensa, en espacios suficientemente ubicados, bien ubicados, para que el país sepa. También estamos esperando el boletón electoral que la Corte Suprema decidió que no se incluyeran los símbolos electorales en la boleta. Está bien, aceptemos eso. Pero también decidió y le ordenó al Consejo Electoral que publique una gaceta constituyente donde deben estar
todos los candidatos y de qué partido son o a qué sector representan, con su foto, etcétera. Esa boleta es urgente porque el pueblo necesita información. No podemos seguir llevando a un pueblo a elegir a ciegas, sin saber a quién está eligiendo. Estas elecciones son las más importantes de este siglo. Preparémonos para la gran batalla del 25 de julio. Presidente, Teresita Mariglia nos hace señas de que nos faltan 10 minutos. Tenemos una llamada desde Guarenas, la señora Teresa Castro. Buenos días, señora Castro. Buenos días, señor presidente. Buenos días. Señora Teresa, muy buenos días. A usted y a la familia. ¿Cómo está usted? Muy bien, un beso para ti y tu familia. Quería comunicarme con usted, tenía días y no podía comunicarme con usted. Gracias a Dios que podemos. Adelante. Mire, doctor, señor presidente, la presente lo estoy molestando, que yo tengo un nieto que lo operaron cuando tenía 6 meses. Es cuando nació, el doctor le sacó la pierna, porque era el día de primero de mayo, y como era el día de fiesta, entonces le sacó la piernita al niño, porque estaba bravo, no sé por qué fue. Entonces lo operaron a los 2 meses, lo operaron. ¿Pero cómo que le sacó la pierna? Bueno, le quedó la piernita en el aire al niño. Como era, no había médico ni nada. Entonces, por brutalidad, no sé qué hizo. Entonces, la piernita al niño se le salió, ¿ves? Qué horrible. Se forzó tanto la piernita al niño que le quedó la piernita mala. Entonces, a los 2 meses lo operaron, ¿ves? En el San Juan de Dios. ¿Pero le salvaron la pierna? No. Lo operaron en San Juan de Dios, tuvo 2 meses con enyesado. Pero el niño quedó igualito. Cuando le quitaron el yeso, quedó igual. Entonces, no hemos podido operarlo. ¿Qué edad tiene el niño ahora, Teresa? Estamos oyendo aquí con mucho dolor todos lo que estás diciendo. Yo estoy toda nerviosa porque yo estoy toda nerviosa. Pídele a Dios, no te pongas nerviosa, mamá. Vamos a arreglar eso. Sí, ¿qué edad tiene el niño ahora? Igualito, cogea demasiado. Entonces, el doctor, ¿qué edad tiene el niño? Que lo operen es mejor. Óyeme, mi amor. Ajá, dime. ¿Qué edad tiene el niño? 2 años. Tiene 2 añitos. Ah, ¿él está hablando ahí? ¿Él es el que está hablando? ¿Ah? ¿Él está hablando o no? Está hablando el ministro porque estoy tan nervioso. ¿Y el niño dónde está? El niño está con su mamá, pero yo soy su abuela. ¿Ves? Ah, tú eres pero la abuela. No tiene teléfono. Dale la bendición, dale la bendición. Y él, pero él, yo no te entiendo muy bien. Permíteme la pregunta. El niño se operó. Él salió, lo que está es cojo, pues. En el 97 se operó. Está bien, pero él tiene sus dos piernas. Dice que lo hay que operarlo otra vez. Espérate. Él tiene sus dos piernas. ¿Aló? Sí, aló. Él tiene pero sus dos. Una la tiene más chiquita que otra vez. Ah, ok. Sí, sí. Ok, bueno, entonces es cuestión de que se puede arreglar, mi amor. Ajá, mira, sí, oye, no, yo necesito que tú, ya tenemos tu teléfono. Ajá. También vamos, tú sabes que yo con grandes esfuerzos he activado un fondo de emergencia allá en la presidencia. Ajá. Para atender estos casos. Ajá. De urgencia. Así que incluso hemos hecho contacto con otros países que nos están dispuestos a ayudarnos, sí, donde sí. Pueden hacer tratamientos especiales que a veces aquí no tenemos, y de ser necesario, nosotros mandamos a algunos niños, especialmente los niños, a otros países, sí, que sí. Si Colombia, que si Cuba, que si Brasil, estamos haciendo contacto, Estados Unidos, para tratarlo, porque todo, especialmente los niños, Dios mío, que tienen toda la vida por delante, ese niño hay que atenderlo y arreglarle su problema, es una vida entera. Ahora, vamos a hacerlo, Teresa. Seguro que lo vamos a hacer. Y bueno, pidámosle a Dios y que los médicos puedan arreglar, pero lo vamos a atender. Así que te vamos a llamar, el general Rincón te va a llamar. Queremos ver al niño, queremos ver su expediente médico y Dios mediante pronto lo estaremos atendiendo. Tenemos otra llamada y con esta cerramos el programa de hoy. Germán Moreno desde La Guaira. Me va a dejar el avión. Sí. Germán, adelante, La Guaira. ¿Cómo está? Muy bien, hermano. ¿Cómo están ustedes por La Guaira? En Naiguatá. En Naiguatá, cuando fue la caravana para Naiguatá. Claro, yo recuerdo, bueno, esas caravanas inmensas. No pude ir por cuestiones de trabajo para Catalamarla en estos días que usted fue. Ajá. Pero le voy a decir una cosa para que usted tenga el ojo pelado con eso. Dime. Y le meta el pico. Dime. Que yo tenía 12 años de servicio en la compañía Viajes Internacional de Aviación. Como la, ustedes saben, no he robado injustamente. No hay alguna liquidación chimba. Y nos dijeron que era arreglo amistoso. Y a todos nos quitaron nuestro centavo, nuestro servicio de trabajo y nuestro trasnocho. Y aparte de eso, lo voy a decir, los grandes vagabundos de eso fueron el doctor Rafael Caldera y su pandilla. ¿Sabe quién era la pandilla de él? Teodoro Pecó y todos sus gabinetes. Porque el primo de Teodoro Pecó, hermano, lo le quedaron doble. ¿Tú sabes lo que es doble? Y con todos los beneficios. Y a los demás lo dejaron a pie. ¿Me entiendes? Y no tienen un poco sentado ahí, no lo que son nada. Aparte de eso, hay un juez que se llama Guía Parra, que es el que mandaba, y dice que firmaron un finiquito de 130 mil bolívares, y aquellos que firmaron el finiquito, porque la gente estaba muriendo de hambre y de gasa porque no conseguían ni trabajo, y entonces firmaron el finiquito, y entonces, bueno, usted no tiene más nada que buscar aquí, bueno. Y hoy en día tienen elementos
que tienen abogados que sí le van a arreglar ahora en estos días, le van a arreglar toda su plata. Bueno, Germán, te hemos oído ya e igual aquí está el ministro de Transporte y Comunicaciones. Ese es un problema, tú lo sabes mejor que nosotros. Es un problema triste, es un asunto triste. Nosotros perdimos la línea aérea Bandera por un fraudulento proceso de privatización. Por eso es que hay que tener cuidado cuando se van a vender los activos que son de todos los venezolanos. Porque cuando se habla de privatizar, por ejemplo, el aluminio, ese aluminio no es de Chávez, ni es del gobierno, es de todos, es un patrimonio de todos los venezolanos. Hay que tener mucho cuidado y los que lo hagan son responsables de lo que pase. Y tú has dicho una gran verdad. Los gobiernos tienen que asumir responsabilidades. Los que firman esos procesos tienen que asumir sus responsabilidades y hasta ahora no ha habido responsables en Venezuela. Se pierden cosas, se diluyen cosas, se roban cosas, inmensos fraudes y no hay responsables porque no hay justicia constituyente. Es necesario para salir de esto. Mientras tanto, vamos a atender tu caso. Es un caso jurídico. El ministro de Transporte y Comunicaciones ha tomado nota, te vamos a llamar para que tú con más calma, con papeles en la mano, expongas el problema que no es tuyo, sino sabemos que es de muchas personas que trabajaron en esa línea que fue la línea Bandera venezolana Viasa. Un saludo para ti, Germán, y a toda la gente de La Guaira y a toda la gente del litoral que ha estado muy activa en el día de hoy. Hace poco estuvimos por allá. Presidente, hoy hemos recibido en el programa 21 llamadas. Son las 10 y 32 minutos. Estamos terminando. Tengo que salir a Brasil hoy. La gente quiere saber la importancia de ese viaje a Brasil. Bueno, sí, vamos. Esta es una cumbre de tantas cumbres que estaban ya previstas desde hace tiempo. Pero es la primera cumbre entre los jefes de Estado de la América Latina y el Caribe. Ahí estaremos todos los jefes de Estado del Caribe, la América Latina, y todos los jefes de Estado de la Unión Europea. Es un contacto muy importante porque se está abriendo un camino. El mundo del siglo que viene debe ser un mundo multipolar. No podemos existir o seguir existiendo en un mundo bipolar o unipolar, donde un solo polo de fuerzas decide lo que va a pasar en el mundo, o dos polos, no, multipolar, y todos los polos debemos existir en igualdad de condiciones. Es necesario, y será mi planteamiento anoche, en la madrugada, estuve, cuando llegué a la casona, como a las 2 de la mañana, buscando en mi vieja biblioteca y conseguí el libro. Lo conseguí y lo estuve leyendo esta mañanita temprano. Es un libro viejo que yo estoy leyendo y procesando hace mucho tiempo, de la idea de Simón Bolívar de formar una confederación de estados en la América que antes fue española, en Iberoamérica. Ese es y será mi mensaje central en esta cumbre que comenzará mañana en Río de Janeiro. Es necesario que los países de la América Latina y del Caribe nos unamos en un solo bloque, y bien importante será conversar con Chirac, el francés, con Schröder, el alemán, con Aznar, quien por cierto viene a Caracas la próxima semana, va a estar en Río Janeiro, y luego le invité y viene el presidente Aznar del gobierno español y su esposa, vienen a pasar 2 días con nosotros, con todos los jefes de Estado de Europa, de la Unión Europea, Alemania, Francia, Italia, España. Bueno, ellos lograron la unión, tienen ahora, van hacia una sola moneda, tienen una unidad hasta política, un congreso europeo. Han hecho incluso hicieron varios referendas en sus países para que los pueblos participaran como participaron el pueblo alemán, el pueblo francés, el pueblo español. Y fíjate tú, estamos hablando de los alemanes, de los franceses, de los españoles, hablan idiomas distintos. Han tenido guerras entre ellos durante siglos. En la Segunda Guerra Mundial ni se diga. Alemania estaba partida en pedazos y ahora Europa está unida ante el mundo. Sí. Y es una potencia para el siglo que viene. También está la América del Norte unida, muy bien, que siga siendo una potencia. El Asia reunificándose, que sea una potencia. En América Latina, la América Bolivariana, necesitamos ser una potencia también, uniéndonos Venezuela, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina, Chile, toda Centroamérica, Cuba. Panamá, Cuba, Dominicana, Jamaica, Haití, todo este mundo bolivariano. No tenemos otro camino, ese es mi planteamiento, lo ha sido desde la primera cumbre de jefes de Estado que asistí en el mes de febrero allá en Jamaica, del grupo de los 15. Igual llevé esa propuesta con esta misma voz, con mucha firmeza, porque hablo a nombre de no solo del pueblo venezolano. Porque si tú le preguntas al pueblo colombiano, si tú le preguntas al pueblo cubano, si tú le preguntas al pueblo dominicano, si tú le preguntas a los barrios de Buenos Aires, al pueblo argentino, si tú vas a los pueblos de allá de Montevideo,
Si tú vas a los pueblos del Ecuador, de Bolivia, todos estos pueblos hablamos la misma lengua. Somos la misma nación latinoamericana. Si los europeos se unieron, que hablan distintos idiomas, son multiétnicos, han tenido problemas de guerras y de fronteras durante siglos, ¿cómo no vamos nosotros a poder unirnos en la América Latina si somos la misma nación y tenemos la misma madre y el mismo padre? Ese será mi planteamiento fundamental, hermano, en este encuentro de 2 días. Además, tengo un programa bastante amplio. Yo generalmente no me limito a la cumbre de jefes de Estado, sino que me voy a los barrios. En México, por ejemplo, fuimos a Coyoacán a visitar el templo de la Virgen de Coromoto, que es nuestra patrona, con la colonia de venezolanos y somos la misma nación latinoamericana. Si los europeos se unieron, que hablan distintos idiomas, son multiétnicos, han tenido problemas de guerras y de fronteras durante siglos, ¿cómo no vamos nosotros a poder unirnos en la América Latina si somos la misma nación y tenemos la misma madre y el mismo padre? Ese será mi planteamiento fundamental, hermano, en este encuentro de 2 días. Además, tengo un programa bastante amplio. Yo generalmente no me limito a la cumbre de jefes de Estado, sino que me voy a los barrios. En México, por ejemplo, fuimos a Coyoacán a visitar el templo de la Virgen de Coromoto, que es nuestra patrona, con la colonia de venezolanos y muchos mexicanos. Mañana voy a ir a colocar una ofrenda floral muy temprano en la mañana a la estatua de Bolívar en Río de Janeiro. Luego iré a la Universidad de Brasilia a dar una conferencia sobre el bolivarianismo y la integración latinoamericana. Luego iremos a visitar unas comunidades allá en Río de Janeiro, donde nos explican la Iglesia Católica, que allá en Brasil está luchando de manera muy cerrada junto al pueblo. Con ellos vamos a tener un contacto también. Y luego me sumaré, bueno, a las sesiones de trabajo, a la cumbre de jefes de Estado. Igual tendré encuentros hasta mañana muy tarde en la noche con varios presidentes del continente americano y de Europa, entre ellos el alemán, el español, el francés, el colombiano y todos los presidentes. Estaremos ahí en un diálogo muy constructivo. Yo ando aprendiendo mucho en esto. Yo soy el más nuevo en eso. Y el más antiguo es Fidel Castro, mi amigo Castro, quien tiene 40 años ahí. Él se las conoce todas. Entonces andamos aprendiendo de todos ellos, de Alemania, de España, de Cuba, de Dominicana, Leonel Fernández. También vamos a vernos con Leonel Fernández. Y pasado mañana regresaremos. Es un viaje muy rápido. Yo les voy a indicar antes de despedirme pues mi agenda rápidamente para informarles. Estaré en Río de Janeiro desde esta noche. Llegaremos a la medianoche. Es un viaje largo. Son como 6 horas. En el avión iremos trabajando, revisando cuentas con los ministros que van conmigo. Vamos también a trabajar en Brasil con la idea de Petroamérica. Esa idea la retomamos aquí en Venezuela. La he conversado con el presidente Cardoso, amigo. Ya somos amigos. Vamos a hacer una asociación estratégica y esto va a ser hermoso. Entre Petrobras, Brasil es un gigante, y PDVSA, para formar Petroamérica. Y yo estoy invitando, ya he invitado a Colombia, que es un país petrolero, a México, que es un país petrolero, al Ecuador, a través de sus presidentes y sus empresas petroleras, a que formemos un ente petrolero de la América Latina, con mucha fuerza. Eso va a ser, de verdad, eso es parte de la integración, porque la integración no puede ser en poesía nada más. La poesía es muy bonita, pero hay que integrarnos culturalmente, económicamente, políticamente incluso. Una confederación de estados de la América Latina y del Caribe. Así que estaré en Brasil entonces el 28 de junio, mañana. Llegaremos hoy a medianoche. El 29, todo el día martes, estaré también allá trabajando en esta cumbre. Luego el día 30 haremos una escala de trabajo en Boavista. Una escala de trabajo con el gobierno local y vamos a visitar también algunas experiencias para integrarnos en proyectos de desarrollo agrícola e industrial. En la noche llegaré de una vez a trabajar haciendo pis y corre, pisando y corriendo, tocando maiquetía, y de una vez vamos al hotel Hilton, donde vamos a clausurar el foro financiero con Fedecámaras. Este foro va a ser muy importante porque hay muchos problemas financieros, y yo creo que los venezolanos, la banca venezolana y la banca internacional que está en Venezuela, tiene que considerar muy en serio el drama que está pasando Venezuela. La banca tiene que cumplir fundamentalmente una labor de intermediación financiera. Hay que bajar las tasas de interés aún más. Hay que dar facilidades para el crédito industrial, para el crédito agrícola, porque el Estado solo no puede. Nosotros estamos hablando de un Estado que tiene muy pocos recursos para la inversión. La banca tiene que ayudar mucho más para la reactivación del aparato productivo venezolano.
Luego, a las 10 de la noche, ese mismo día, miércoles, haremos una reunión con el equipo de proyectos especiales de la presidencia, del cual ya les hablé, el MTC, el ministro de Transporte, el general Cruz Weffer, comandante de la tercera división, el INAVE, CONAVI, FONDUR, Fundabarrios, Malariología, Fundacomún, porque esa noche le voy a dar el ejecútese al Plan Nacional de Viviendas Especial. Vamos a construir miles de viviendas. Esta mañana vimos el anteproyecto, ya eso comenzó, pero estamos acelerando el proceso. Y debo anunciar igualmente, perdón, el día jueves primero tendremos el acto de ascensos de los militares. Ahora el Congreso dice que no sé qué cosa, no, aquí hay un solo comandante en jefe, eso no se comparte. Eso es como la mujer, o como dicen que el carro, aunque yo el carro lo prestaba, yo cuando tenía carro, ya no tengo carro, a mí me llegaban muchos oficiales, mire, préstame el carro, y yo lo prestaba y se llevaba en el carro. Pero no, en todo caso, el comandante en jefe es uno solo y es exclusivo. Y eso quiero decírselo al país. Han salido voces del Congreso que yo y que estoy violando también, pues ahora me llaman que ando violando todo, y ellos son los que han violado aquí todo. Ellos metieron las manos en los ascensos militares, hermano, y llenaron de indignidad del mundo militar. Ahora yo estoy rehaciendo la justicia. Ayer en el Museo Histórico, después de 7 años, 4 meses y 22 días, volví al Museo Histórico. Salí preso de allá el 4 de febrero y volví con mis soldados. Uno tuerto porque perdió un ojo en la batalla. A otro le falta una mano. La mayoría de ellos desempleados. Ayer reincorporé 9 de ellos. Ahora son de mi guardia presidencial. Y fueron mis soldados paracaidistas, chicos. 7 años después, qué cosa tan bella. Y a un grupo de ellos muy grande que van a seguir trabajando, le vamos a conseguir créditos. Están igual que el pueblo. Tuve el honor de darle su baja militar, que no se les habían dado. Y ellos andaban por ahí para conseguir trabajo, los perseguían. Estamos haciendo justicia nada más. Igual que en el campo de Carabobo, el día de San Juan, 24 de junio de la batalla, pues ascendimos post-mortem al teniente Carregal, al teniente Cabrera, al teniente Domador, a un grupo de soldados que murieron, chicos. Dieron su vida, vale, el 4 de febrero, y estoy aquí por ellos, por su sangre, por su heroísmo. Esos soldados sin nombre, los ascendimos allá en el campo de Carabobo delante de todos, haciéndole justicia, porque los enterraron allí sin honores y no, y casi no, ¿qué le iba a reconocer Carlos Andrés Pérez a esos soldados de la patria? Ahora que yo soy comandante en jefe, estoy haciendo justicia poco a poco. Igual pasó con los ascensos. Muchísimos oficiales, por el solo hecho de ser mis amigos durante toda la vida, desde hace 7 años los tenían retardados. O los mandaban para un sitio y para otro. O no los evaluaban, chicos. Tú sabes que hay un reglamento militar que si tú no tienes la evaluación cada semestre, pues no te consideran para posibles ascensos. Pero bueno, hay un grupo de ellos que nunca los evaluaron. No podían hacerle. Y entonces ahora le faltan evaluaciones. Yo estoy ordenando que se les haga la evaluación retardada. O no los mandaban para curso cuando les tocaba curso. O los tenían en frontera y en frontera y sin opciones para, sin obtener pues la igualdad de condiciones para seguir su profesión. Pues yo ordené reconocerle la antigüedad a todos esos militares, pero con justicia. Estudié yo mismo con estos mismos ojos, caso por caso. Así que ningún inmoral desde el Congreso va a estar diciéndome a mí cómo comandar las Fuerzas Armadas. Si un presidente en los últimos 50 años ha pasado por el Palacio de Gobierno como comandante en jefe, que siente, que ha sufrido, que ha padecido el vientre de la institución armada, que la ama y que la sufre, es Hugo Chávez Frías. Yo soy un soldado. Entonces vamos a hacer los ascensos. Ahora en el Congreso han dicho que no van a autorizar. Autorice o no autorice el Congreso, porque el Congreso no tiene ninguna autoridad para estar. Ellos pueden hacer alguna observación, algún ascenso, y yo estoy obligado a atender la observación. Pero no tienen atribución para impedir que el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, traído aquí por voluntad popular absolutamente legítima, ascienda a los militares en el tiempo que les corresponde. El 1 de julio voy a ascender allá en el Palacio de Gobierno a los primeros oficiales y suboficiales de cada promoción. Ellos ascienden, hasta ahora venían ascendiendo por allá en sus guarniciones. Eso es honroso, pero yo quiero honrarlos doble y traerlos al Palacio de Gobierno y ascender a los 5 primeros oficiales, subtenientes, tenientes, capitanes, mayores, comandantes, coroneles y los suboficiales, los maestros técnicos, sargentos técnicos. Y además ascenderé al personal que le toca ascenso de mi casa militar. Entre ellos, el coronel Rafael Martínez Morales, jefe de la casa militar, quien asciende a general de brigada, y el general de brigada Lucas Rincón Romero. Felicitaciones, Lucas, por... Y esto es justicia. Ya Lucas Rincón Romero, quien ha sido número 1 toda su vida, o número 2 ahí con Antonio Navarro. El año pasado no ascendieron. Para ascender a otros,
por capricho desde el Palacio de Gobierno. Es porque el Congreso no dijo nada en ese momento. Todo el ejército protestó, en silencio, por supuesto, cuando este general no lo ascendieron a general de división. Este año, un año después, habrá justicia. Lucas Rincón Romero, no porque sea ministro de Secretaría, no, porque sabemos quién es, va a ascender a general de división. Claro que ese ascenso será en el patio de honor de la Academia Militar el día correspondiente. Bueno, luego estaremos haciendo una asamblea de PDVSA el mismo 1 de julio, un plan de financiamiento especial de PDVSA. Yo le he exigido a la empresa petrolera, como lo está haciendo, que se ponga a tono con la necesidad del país. Me estoy tomando unos minutos, pero esto es muy importante. El presidente tiene que informarle a su pueblo qué es lo que estamos haciendo. Hasta ahora, Petróleos de Venezuela venía funcionando por su cuenta, con planes aislados del drama nacional. La empresa petrolera de Venezuela es de los venezolanos, no es de la cúpula petrolera, ni es del gobierno, ni es de la cúpula que está gobernando, del partido, no, como hasta ahora lo había sido. Yo cuento con Roberto Mandini, el presidente de Petróleos de Venezuela, con su sensibilidad social, con su junta directiva, con la presidencia de Petróleos de Venezuela y con todo su personal técnico capacitado. Ahora, con un nuevo timonel, estamos cambiando el rumbo. Petróleos de Venezuela se va a integrar y esto no va a afectar para nada sus planes. Sencillamente es bajar costos, bajar gastos innecesarios y dirigirlos entonces, que tiene recursos Petróleos de Venezuela, a algunos proyectos especiales. Por ejemplo, nosotros, y yo quiero anunciarlo, hoy ya lo decidimos y así lo vamos a hacer. La autopista a los Llanos, y no porque yo sea llanero, no, sino porque igual la de Oriente. Nosotros vamos a comenzar en los próximos días la terminación de la autopista que une el campo de Carabobo con la ciudad de Barinas. Esa es una autopista fundamental para el eje del desarrollo Apure-Orinoco. Igual vamos a terminar la línea férrea que termina en Barquisimeto, Puerto Cabello, Barquisimeto, hasta el Baúl, que es un puerto sobre el río Portuguesa, y eso va a generar empleo inmediatamente ya en las próximas semanas. Está Teresita pelando los ojos, pero ya vamos a terminar. Voy a terminar de leer mi agenda, lo más importante. Luego, el mismo, estoy hablando, tomen nota, venezolanos, para que sepan qué hace el presidente y sus ministros. Trabajamos bastante por ustedes, igual yo sé que ustedes trabajan mucho. El mismo 1 de julio, luego haremos un consejo de ministros extraordinario, a las 4 de la tarde, después de la reunión de la Asamblea Anual, de la Asamblea Extraordinaria, perdón, de Petróleos de Venezuela, para este plan financiero especial, para apoyar los proyectos especiales. Vamos a un Consejo de Ministros porque vamos a aprobar ese día un reglamento necesario que estaba siendo revisado, porque ustedes saben que el IVA que aprobamos es la transformación del antiguo impuesto al consumo suntuario. Y había un reglamento muy inconexo e imperfecto. Y en un trabajo de estas 2 semanas hemos logrado ya un reglamento del IVA mucho más ajustado a lo que necesitamos, mucho más justo, y ya lo tenemos listo para ser aprobado ese día jueves 1 de julio. Yo aprovecho para llamar de nuevo, y a todos ustedes, no se dejen especular. Ningún precio, ningún artículo puede ser subido de precio basándose en el IVA. Porque más bien le hemos bajado 1%, deben exigir más bien que les bajen 1%. Por cada 100 bolívares que cueste algo, un bolívar menos deben exigir ustedes en la factura. Tienen que exigir su factura, porque por ahí es donde nosotros vamos a atacar a los especuladores. Que quede escrito y firmado cuánto les cobraron por un servicio, por un bien. Ese IVA más bien baja la tasa en 1% relacionado con el impuesto anterior que ya estaba disfrazado. Y ese impuesto de 16,5% anterior al consumo suntuario, a las ventas al mayor, ese impuesto ya estaba incluido en el precio de venta al público. Por eso ahora nadie puede estar vendiendo con el precio anterior más un 15,5%. El que haga eso está especulando, y yo estoy dispuesto a llevarlo a la cárcel, si hay que llevarlo a la cárcel. Exijan su factura y no se dejen especular. Luego llegará el presidente Aznar el día jueves 1 de julio a las 7:30 de la noche. Esa noche tendrá él actividades privadas. A las 8 de la noche estaremos en ese programa que ha impactado también, Juan. Qué bueno está ese programa. Qué bueno, vale. A mí sí me gusta. Fui uniformado este día. Y andan chillando. Me sorprendió, pero gratamente. Bueno, porque era el día del ejército. Y además el día tuyo, el día de San Juan Bautista. y además las intervenciones de la gente desde las regiones, las llamadas, ese sorteo que estamos haciendo para que la gente que asiste... Claro, hay mucha gente que se queda fuera protestando, pero es que no caben más en el estudio de Venezolana de Televisión. Además se siente una gran madurez política de la gente cuando habla, cuando se comunica. Sí, cómo no. Así que estaremos ahí a las 8 de la noche, el 1 de julio, para que el viernes 2 estamos en el Panteón Nacional con el presidente Aznar, reuniones en Miraflores,
Luego estaremos con él todo el día y le ofreceremos una cena a su equipo en el Palacio de Gobierno esa noche, una cena de Estado. El día sábado 3 de julio seguimos conversando. Nosotros, debo decirlo, que estas conversaciones no son para echarnos cuentos. No, las relaciones con España son muy importantes para nosotros. España es puntal de la Unión Europea y es la puerta de entrada de la América Latina para Europa. La relación Madrid-Caracas, vamos a potenciarla. Y contamos con la amistad del presidente Aznar y la comprensión del gobierno y del pueblo español. Además, es un pueblo que está en nuestras raíces y ellos están también identificados con nosotros. El presidente Aznar se irá ese día hacia Madrid a las 3 de la tarde. Y ese día se va a Aznar por un lado y ¿sabes a dónde nos vamos, Juan? A que no adivinas tú, Freddy. ¿A dónde, presidente? A Maracaibo. A Maracaibo me voy. Ajá. Vamos a hacer un foro constituyente. Yo ando explicándole a los venezolanos qué es el proceso, hacia dónde va, recordándolo. Ustedes saben qué es eso. Y además diciéndoles, todos a votar y con el ojo pelado. Estaremos en Maracaibo. Y el día 4 de julio estaremos aquí a las 9 de la mañana. El programa de radio será domingo. Pero luego nos iremos a San Juan de los Morros. ¿Sabes qué vamos a hacer allá? ¿Qué vamos a hacer, presidente? Lucas, prepárame el decreto. Ya esto está estudiado con Procuraduría, en función, y con esto sí me despido, porque Teresita está allá, que ya no aguanta más. No, y para dejar noticias para el 4. Claro, además de dejar noticias para cuando regrese. Primer programa de 2 horas. Dado 2 horas, hermano, imagínate tú. No estamos abusando, chicos. No. No, ¿verdad? No. Se mantiene, ¿qué dice Levi? ¿Se mantiene la audiencia? No, yo creo que el programa de 1 hora... desde este domingo debería pasar a 2 horas. Presidente. Oye, mira, el presidente del Colegio de Periodistas, vamos a considerar... Si nos da el permiso. Opinión. Pero mira, vamos a revisar los datos estadísticos de cómo se mantiene la audiencia. Eso será un una buena variable, como dicen los técnicos, un buen dato para tomar la decisión. Yo con mucho gusto, aquí yo puedo estar 4 horas, el tiempo necesario, pero no quiero fastidiarlos tampoco. Creo que 2 horas sería bueno, 1 hora como se está quedando chiquito. Sí, demasiado pequeño. Muy pequeño, demasiado. No, usted me está cortando la libertad de expresión. Y llaman muchos venezolanos que quieren participar. Claro, me están coartando mi libertad de expresión, Teresita. Jamás me están abriendo. Que Dios te bendiga. No, pero es que estamos hablando de pasarlo a 2 horas ahora. Vamos a preguntarle a la gente en la calle si quiere 2 horas. No, ya estamos cortando. Que sea el soberano que decida. Faltan 9 minutos para las 2 horas. No dijimos que eran 2 horas. Vamos a completar las 2 horas. Claro, mándame un café de ese orgánico, Teresita. Mira, fíjate tú, es que voy a explicar lo siguiente. Y esto es una cosa muy seria. Nosotros tomamos la vida así, entre juego y juego, y jugarreta y jugarreta, y chiste, pero por supuesto que estamos trabajando muy en serio. Pero así somos los venezolanos. Miren, yo lo dije el día que recibí el gobierno, 2 de febrero en el Congreso. El país está en emergencia social, y yo declaré la emergencia social, y por eso estamos en emergencia, prendiendo todos los motores, trabajando día y noche. Es una emergencia. El barco es como cuando el Titanic, a diferencia de que este no se va a hundir. Pero estamos en emergencia. Ahora, yo sé que en las regiones hay muchos problemas, muchísimos problemas, porque las regiones son el país, por supuesto. Y yo no voy a ser un presidente encerrado en el palacio. Y no lo he sido, ni lo soy, ni lo voy a hacer. Cada día voy más, porque me hala el país. Me hala el compromiso, me hala el dolor, me hala la angustia esa de Kierkegaard. Dámelo, negrito. Ajá. Muy bien. Y me trajeron un café marrón, pero ese es el de Lucas, el mío es el negrito. Ok, ahora fíjense ustedes, yo voy a comenzar a reunirnos en gabinete en el interior del país. Me voy a ir con todos los ministros a hacer consejo de ministros, y eso está dentro de mis atribuciones. Seguro que mañana salen diciendo algo, pero no nos importa, hermano. Claro. Que digan lo que digan. Que digan. Ladren los perros, decía el Quijote. Si ladran los perros es que estamos cabalgando, que ladren los perros. Mañana saldrá ladrando a alguien diciendo que Chávez, que no sé qué más. Bueno, yo me voy a ir el día 4 de julio, que es domingo, estaremos. Alégrense, amigos. Yo no sé si allá donde ustedes están viviendo alguna vez habrá sido capital de Venezuela, pero lo va a ser el día domingo 4 de julio. Capital de Venezuela, por decreto, va a ser San Juan de los Morros. Qué bueno. Allá estaremos. San Juan de los Morros, por la emergencia social que se está viviendo, nos vamos a ir. Y claro, para que funcione el gabinete como un todo allá en pleno, y para tomar decisiones de Estado, pues hay que trasladar la capital de Venezuela por un día para esas ciudades. Y vamos a estar rotando por el país. Comenzaremos con San Juan de los Morros. Ese día estaremos allá. Un saludo al gobernador del Estado Guárico, al comandante de la guarnición, y a todos ustedes amigos del Guárico, de San Juan y del Guárico. Allá estaremos trabajando. Después del programa de radio nos iremos a San Juan de los Morros,
los ministros se irán temprano, organizaremos el gabinete, haremos audiencias y sobre todo llevaremos ya un plan, estos proyectos especiales, desarrollo agrícola, desarrollo ganadero, desarrollo de la vialidad urbana, plan de viviendas, todo eso, algunos elementos que ya están listos, los vamos a llevar para anunciarlos y que comiencen inmediatamente para reactivar el empleo. Y el 5 de julio estaremos en la Avenida de los Próceres. El 5 de julio, Día de la Independencia Nacional, estaremos presidiendo el desfile militar para irnos luego a una cantata bolivariana. Y comenzaremos el 6 de julio, esa semana comenzará el 5 de julio, para que es una semana de mucho trabajo. Nos aproximamos ya entonces a la Asamblea Constituyente y ahora sí me despido. Estamos entrando al mes de julio, 1999. Dentro de 500 años aparecerá y recordarán los venezolanos que viven aquí dentro de 500 años lo que ocurrió en Venezuela en julio de 1999, el 25, constituyente. Todos a votar, hermanos, que nadie se quede. Todos convenzan unos a otros. Enséñense bien cómo es que van a votar. Por ahí hay una consigna que ya va a rodar por Venezuela. Las llaves de Chávez. Yo no sé muy bien qué es eso. Lo explicarán los técnicos. Juan Barreto está en el equipo de propaganda de la constituyente, de estrategia comunicacional. Oigan bien y esperen. ¿Qué serán las llaves de Chávez? Creo que son dos. Las dos llaves de Chávez. Vote en llave. Todo esto dentro de la misión o la visión democrática revolucionaria para que el 25 de julio vayamos toditos, así como fuimos el 6 de diciembre, muchos más. Y cada quien con su lápiz a marcar. No están marcando candidatos, están marcando las páginas nuevas de la historia venezolana. Con Dios y la Virgen lo haremos. Un abrazo. Me voy al Brasil. Pronto vuelvo. Que Dios nos acompañe. Feliz viaje, presidente. En nombre de todos los oyentes de Radio Nacional de Venezuela, lamentablemente ha concluido el programa. Aló, presidente. No, diga, presidente. Ya va, Teresita. Diga. Es que yo antes de irme a Brasil había olvidado. Es que tenemos un acto ahora. Hay un evento que tenemos ahora, una reunión con los candidatos constituyentes, y ese es un evento muy importante, porque Central. Yo voy en el Parque Central, hermano. ¿Tú no sabías eso? Sí, señor, presidente. Claro, en la sala plenaria, ¿no, Juan? Sí, es, presidente. Eso no se ha suspendido, ¿no? No se ha suspendido. Bueno, yo voy saliendo para allá porque es a las 12. Voy a atender allá afuera a los cientos de venezolanos que ya sé que están allá afuera esperando para entregarme problemas, sobres, papeles, etcétera, apoyo, afecto. Y de ahí salgo a Parque Central, a la sala plenaria. Ahí va a haber un grupo de candidatos a la Asamblea Constituyente y muchos venezolanos. Yo voy a recalcar la importancia del proceso y a hablar especialmente del decálogo. El decálogo constituyente, porque los candidatos constituyentes están comprometidos con el país. Y luego así me iré al Brasil. Brasileiro, hermano. Así es, presidente. Tenemos una buena noticia para todos los oyentes de Radio Nacional y la capital de la República el 4 de julio. El próximo programa, Aló, presidente, lo haremos desde el estado Guárico, desde Valle de la Pascua. ¿Qué le parece? Me lo acabo de informar Teresita Maniglia. Ah, nos vamos al Guárico. Una vez, directamente. Ah, pero nosotros estaremos en San Juan de los Morros. En San Juan de los Morros. Lo haremos en San Juan de los Morros. En San Juan de los Morros. Estaremos en San Juan en vivo. Qué bueno, Teresita, un aplauso. Aló, presidente. Aló, presidente. Así vamos a ir rotando el programa por todo el país. Estamos despidiendo el programa Aló, presidente, en nombre de todas las emisoras que han estado transmitiendo en cadena nacional prácticamente con Radio Nacional, YBK Mundial, Circuito Radial Continente, Radio Capital, Unión Radio, Radio Rumbera, Radio AQS 910, Radio Imagen 88.1 FM, Radio Imagen 97.1 FM de Barlovento, Circuito Diamante de Ciudad Bolívar y Puerto Ordaz, Radio Baila 103.5 de Ciudad Bolívar, Radio Llanera 94.1 del Estado Apure, Radio Difusora Venezuela, Radio Carúpano, Radio Universidad de San Cristóbal, Radio Luz FM 102.9 desde Maracaibo y Radio Industrial en Guarena. Muchas gracias a todos por su sintonía. Los invitamos para el próximo domingo 4 de julio desde San Juan de los Morros. Este programa de hoy se repetirá a las 6 de la tarde en Antena Informativa 1050 AM y a las 9 de la noche en Antena Popular 630 AM. Nuevamente saludamos a todos los periodistas en su día. RNB, la voz de Venezuela, presentó Aló, presidente, el programa del presidente Hugo Chávez Frías. Aló, presidente, moderado por el periodista Freddy Balsán, jefe de la Oficina Central de Información, y el licenciado Juan Barreto, director general de la OSI. Aló, presidente.
Solo RNB, la voz de Venezuela, podía hacerlo.